¿Alguna pregunta més extra? Más vale tener buen humor que en el culo un tumor. Claro. Circ de la tele. Yo soy Manolito Pie de Plata. Ni canto ni bailo, pero prepararse para el revuelo. Ay, contra molo. ¿Sabes hacer algo aparte de gritar y vender gomilones? Claro que sí. ¿Qué sabes hacer? Claro, yo sé bailar. ¿Y tú cantas? Cántame algo. Cántame. Yo canto, hago de todo. Preparaos para sudar la gota gorda, ¿eh? A mí me gusta la papa, niña, con su cebollita, con su perejil. Esas son las papas que me gustan, mi piri, piri, piri. Madre de Dios. La gomilona que me pone rabiosa, me da una energía increíble. Tiene el ritmo en las venas. Mira, este es el helicóptero. Este es el helicóptero. También te colocas el ventilador. No se te olvide, mira, no te lo pierdas. Mira qué energía, ¿eh? Y gracias a la gomilona, ¿eh? Los pulseitos buenos, eso. En las piernas, ¿eh? Voladora, esta es la pierna voladora, ¿eh? No, de Shemuki. Y también es de Shakira. Vale. Es de Shakira. Párate un momento. Este señor es extraterrestre. Es el mejor artista del mundo. Es una... Una un poco mierda, pero se hacen más cosas. De Shemusta. ¿A ti no te gusta la extranjera? Da un poco igual, si pesa más que un pollo... Aquest és un tema de filosofia pura. Por tu culpa no me puedo sacar el carnet de conducir. Te ha gastado todo mi dinero. ¿Qué ha pasado? Porque una vez me emprestó 300 euros para que se lo guardara. Y me hicieron mucha falta y me lo tuve que gastar. ¿Te hicieron mucha falta para qué? Para comprarme mi ropa. ¿A ti de dónde te viene la afición de hacer el ruido de los no animales? No sé, ya hace muchos años que los imito. Y sobre todo la cabra la clavo. Bueno, a ver, me dame dicen, la cabra. ¿Cómo grita un perro cuando le pisan la cola? Marda de... El gato. A ver, gato. ¿Por qué tienes que atormentarme? Es que también sé imitar el mono. ¡No! No, era... ¡Bravo! Tengo este pequeño don. Bueno, ¿se puede llamar don? Claro, claro. ¿A tu mujer qué animal le haces más que otros? Ninguno. A ella no le gusta ninguno porque se cree que hago el ridículo. El ser humano... es extraordinario. Aquí hay una pequeña manifestación por los derechos de los homosexuales y también vemos aquí a esta gente también interesándose del Vita Vita de Dani. Qué pena. Pues muchas gracias a Ley, dejamos que continúe con su servicio. Tino, espera, no. Que no se vaya. Pregúntale una última cosa. Sí. Que le preguntes si sabe lo que es hacer el angelito en la nieve o la mariposa que le llamamos nosotros. Periodismo de investigación. Eloy, me preguntan Mariló e Inés si sabes lo que es hacer el angelito no. O la mariposa en la nieve. Esa es la gran pregunta. Atiende porque queremos enseñarte cómo se hace el angelito. Dile, Eloy, mira, así se hace. Es una mariposa a cámara lenta esta, ¿eh? Son unos profesionales de gran calidad. Este primer aniversario del movimiento. En unos momentos se lo contamos. Me han robado el móvil. No estamos más que entre ladrones y traidores. ¡Oh! ¡Un euro! Muy bien, muy rico, ¿eh? Tenía que salir. Pues nada. A robar cartera, que no hay pasta para comer. Tú eres bueno, tío. Ferran Adrià havia dit, havia expressat el temor que això es esmadrés una mica i havia intentat no publicitar massa aquest dia de comiat perquè no vinguessin encara més mitjans. Estem muy atentos. És un dia en què s'ha volgut envoltar del bo i millor de la cuina mundial amb noms que formen part d'aquesta èlit gastronòmica i hem vist, per exemple, José Andrés, i hem vist Antonio Aduriz... Premio a la Royal Society Británica por conjugar a la perfección todas las disciplinas del arte y la ciencia, aunque sus directores no hayan sabido coordinar el gesto. Inútil total. ¿Quién vive una piña debajo del mar? ¡Move esponja! Tranquila, mujer, tranquila. Es que me puede, es que me posee. Él me posee. Allan, es ex machine. ¡Madonna! ¡Tómate un pan, Madonna! Fans en la sangre, me lo tatué porque quería Madonna en la sangre. Muy bonito, me gusta. Y aparte, o sea, la indumentaria es Madonna. Bueno, es que el estilismo a mí siempre me ha encantado. Me encanta. Encara no hi ha cap diva més jove que pugui fer-li ombra.
Si te refieres a la caca, a la Lady Caca. Qué cachondos son, qué popurrí. Amb els problemes que hi ha actualment per accedir a un habitatge, el govern català vol facilitar... ¡Qué fort! El pueblo más cercano, Cervera, está a 15 kilómetros. No hay ni supermercado, ni hospital, nada, farmacia, ni colegio. ¿Bar? Entonces, ¿qué pasa? Bar, tampoco hay bar, no se puede tomar ni un café. ¿Qué pasa? No hay vicio, ¿eh? Es verdad. Nada chicas más. Jóvenes, además, me decía. No, y aunque viera, me los miraría nada más. A ver, contame qué te falla, profesora, cuando fas algo mal. Pues nos pegan. ¿Cómo qué? ¿Qué desachos qué? Nos pegan. ¿Cortaste eso? No, es que en directo, eso es el problema. En cuanto caiga el carrillón, hará un sonido así. Tiling, 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 tiling. No. Cuatro cuartos. ¿Qué ruido hacen? Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Las campanadas, ¿cómo serían el sonido? Dong, dong. Venga, gracias, bonita. Pero te cuento primero lo de las uvas. Hostia, tú, ¿quién aparell? Es una tradición. Llevamos todos los años ya viniendo aquí. ¿Sí? Bueno, desde el año pasado, pero... Queda poco para que acabe el año. Aquí veis cómo están todos saltando, mamá. No lo veo. Aquí está todo el mundo contento. Si es que no me dejan ni hablar ya. Una mentira de los gordos. Ahí, Danita. Si no tienen ni idea de inglés, hija. Si no tienen ni idea de inglés. La reposo. Y por cierto, no la reposo, no. Tranquila, tranquila. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Leticia, ven. A ver. ¿Ha sido él? Dejémosles que sean niños. Me ha llamado calva esta tarde, ¿Qué le pasa? Que él lleva peluquín y se piensa que todo el mundo lleva peluquín. Si lleva peluquín, pues es un problema, a mí me da igual. Y tú eres calva. No sigas. ¿Cuánto amor, eh? No sigas porque calma. Me voy a levantar, ¿eh? No te levantes. Ven. Lo falso que es. Venga, Dioni. Parecen como un matrimonio. ¡Que me atraganto! Madre mía, ¿pero tú qué comes, hijo? Yo. Elefante. Y yo también. ¿Qué tiene ahí en el brazo? Esto no son arañazos, ¿qué me dice? Porque iba a hacer como un tatuaje, pero no me ha salido. Esto nunca, nunca, nunca lo hagáis en casa. Y con un cúter me fui cortando y me fui echando un poco tinta. Vamos, con un cúter, jódete lo bueno. La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye. Caballero, ¿es usted el auténtico Don Quijote? Sí. Pero tiene un acento un poco raro. Inglaterra. ¿Cómo se llama usted en realidad? Bob Esponja. No creo que sí. Para ser una auténtica chica californiana se requiere ser rubia, ojos azules y estar morenísima. Lo tengo todo. Y yo también. Cuéntame algo de tu novia que no le gustaría que se supiese. Se muerde las uñas de los pies. ¿Por qué te muerdes las uñas de los pies? Porque puedo. Oh, Dios mío. Fabanigana, ¿qué está ahora? Mi peor temor ya se ha llevado a cabo. Todavía no. Ahora sí. Ulls tancats per olorar més bé. ¿Ya te ha entrado? ¿Me tienes en tus pulmones? Estoy dentro de ti ahora. Es... d'un baix to i d'un baix nivell i d'un baix perfil molt preocupant. Fruits ovalats molt refrescants. I la pista és pits. Tetes. Home, fruits, estem parlant de fruits. Plàtans. Concéntrate. Meló. Melons. Diga melón. El concursante debe ponerse un podómetro en la cabeza y agitarla hasta acumular 125 cabezazos. Bueno, yo estoy deseando verlo. 3, 2, 1. ¿Qué cosas se hacen ahora en la televisión? Vale, cada uno con su técnica, los pies bien plantados en el suelo, eso sí. Curiosas las técnicas de cada uno. 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡quieto! Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan. El hombre de las ranas. De las ranas. ¿Dónde dejan las ranas? Oye, en casa. ¿Y eso? Están allí en la charca allí porque ahora no se puede traer. ¿Qué es eso que siento? Porque estoy de baja y entonces, claro, no es conveniente levantar peso. Primero la salud y después traer las ranas. ¡Madre de Dios, madre de Dios! Las he hecho, la verdad, mucho de menos. Y estamos viendo a nuestra reportera Ágata integrada en plena Gran Vía a punto
de disfrutar del espectáculo. Siempre es bueno beber, pero en estos casos beber un poco más. Bueno, Maricruz, ¿y usted qué tal se lleva con Normal? Muy bien, porque es muy majo, no muerde ni nada. Es muy bueno, ¿eh? Le voy a dar esta galletita que tengo en la mano. A ver, Norma, mira la galleta. Normal. ¡Oh, ostras! Normal. ¡Oh, ostras! ¡Ahora me cagad! Bienvenidos al Hormiguero, hoy están con nosotros ¡Estopa! ¡Que no! ¡Que estoy haciendo la presentación del programa! Que no te entera. Correr desde Baracaldo y estar en Madrid en la final de la Copa del Rey. Él sí que es un león de verdad. Esta es su última parada. Aquí lo abandonan su entrenador y su padre. Aún así, se hace los 400 y pico kilómetros para apoyar a su hijo. Sí, porque es que me parecía por la noche dejarle solo. No podía. Todos los años, todos sin faltar los años. Que venían los alfareros de Badajoz. Que nos vamos a ahogar. A traer los cacorros. Hi ha molta maldat en este món. Estamos absolutamente congelados. La pobre, qué penica me dan. Me dan una pena. Sois mala gente. ¿A usted de qué le acusaban? ¿De que había matado a su padre? Homicidio, homicidio. Tú sabes lo que es homicidio o asesinato. Eso es lo mismo. Pero no era cierto. Y entonces pues ya está, no pasa nada. ¿Y cómo está usted ahora? ¿Está contento? Le acaban de dejar al juez ahora mismo en libertad, ¿no? Si no soy, si soy nervioso me cogen, estás enterado. Pero como soy tranquilo, no me han cogido. Grandísimamente saludo mucho. Saludos a mi amigo Manolo, el zapatero. Claro. Mucho, mucho merengue, soñando con ver alguno de sus ídolos. Veo muchos jóvenes. ¿Cuántos hoy no habéis ido a clase? ¡Qué fantástico país! ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Me invitas a cenar, Kiko? A donde tú quieras. ¡Uy, uy, uy! ¿A que no te lo esperabas? Dice no. ¿Pero qué dices? Bueno, a mí me gusta la comida cruda, ¿eh? ¡Uy! Los que han pasado hambre tiene obsesión por la comida. Ara que és a punt de tornar a la competició a la NBA, hi ha qui es trenca la closca per superar els mags de la cistella. Si no, vegin això. Pousat. España ha conquistado aquí en la Cartuja la quinta Copa Davis y la otra cara de la moneda. ¡Quítate! Esta es la que más me gusta, dice. Menos Manolos y más Manolas. Pum, 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 pum. Y el Pau están aquí para ayudar al equipo y el equipo está para ayudarlos amb ells. Una vegada. Es un traidor, la droga. Traidor, sí. Traidor. Lo tenemos esta noche en el programa, si le queréis decir algo. Eres muy ventío, Ladrup. Te queremos. ¡Cobarde! ¿Cómo te llamas? B3. ¿Y Petre? ¿Qué dice? B3. Petre, oye, ¿de dónde eres? Vamos a ver, espérate. De Madrid. Vale. Había entendido que te llamas Petre. Es un poco surrealista. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Mari. ¿Mari? Mari. ¿Cómo es que se oye esta voz? Mari, a ver, ¿qué país has encontrado? Un plagio total de los Pitufos. Estarán resacosos y hinchados. Pues este programa, si lo ves borracho, es más chulo. Oye. Hola, Géminis, ¿qué quieres saber? A ver si tengo algo que hacer con Piscis. Piscis y Géminis tienen futuro. Primero tú, que eres la que ha estudiado. Yo no te veo futura, yo no te veo futuro con esta persona, ¿eh? Oh. No. Que no. ¿Qué quieres saber, mi niña? Pues estoy enamorada de un Virgo y querría saber si tengo futuro con él. Virgo y Acuario tienen futuro como pareja. Futuro con él ninguno, ¿eh? Rosario y Piscis, ¿tienen futuro como pareja? Queremos creer que esta vez sí. No, futuro como pareja no será tu pareja definitiva, ¿eh? No. Pero uno rotundo, ¿eh? ¡No! Cáncer y Tauro, ¿tienen futuro como pareja? ¿Quién sabe? ¿Futuro como pareja? ¿Futuro como pareja? No. No tienes futuro. ¡Qué asco de mundo, coño! ¿Sabéis por qué me llamo yo misma número uno? ¿Por qué?
porque adivino como yo quiero. Muy bien, pues estupendo. Y que porque puedo hablar con los espíritus. Muy buenas noches, espíritu. Si no, yo me había quemado ya. No habrá nadie que me derribe porque voy a poder con todas las columnas, porque me da todo igual, me pongo el capote de Curro Romero y me resbala todo para atrás. ¿De qué va la bomba? ¿De Antonio Tejado? ¿De Antonio Tejado? ¿Te lo ha dicho él? Hombre. ¡Ay, la mosca! ¿Dónde está la mosca? ¡Aquí, aquí! A ver si se posa en la mesa, verás cómo la mató la primera. Que le den un premio. El truco es muy fácil, se lo voy a explicar, señores. Atención. Hay que coger o una revista o trapo de cocina. La mosca se tiene que... sentarse no, yo digo asentar, porque como es mosca... Muy bien. ¡Ea! ¡Tichi, tichi, 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 tichi! Monos y humanos, primos hermanos. ¡Callaros! ¡Concéntrate! ¡No, no, no! ¡Animales! ¡Toma! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Perrea! 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 Yo no puedo continuar el programa habiendo un cadáver en el plato. Hay gente que es buena, ¿eh? Voy a poner Nunca te olvidaremos. En España se hace una muy buena televisión. Una muy buena televisión. Que se me han visto los calzoncillos naranjas. ¡Sí, rojo! A ver. Mira, rojo. Mira. Ahí. Espera un momento, que son de los son chinos. Son de butano, son de butano. Son de los chinos. Mira hasta dónde se pueden subir. Mira. Mira. Estufen. Licra buena. Mira, oye, oye. A ver, a ver. Mira, mira. Espérate. Oye, que se rompen. Pero sí. Para que luego digan que los chinos no hacen cosas buenas. No, no, no. Cuidadín. Nos hemos cagado. Voy a intentar hacerla perder. No te hagas el chulito. Espero que no haya ningún cazador por aquí. Ahora me cagas. Por el mar corren las liebres. Por el mar corren las liebres. Esas cabezas no están bien. Por el monte las sardinas. Me he convertido en mariposo. También conocido como mosca cojonera. El próximo sábado 18 de febrero a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Cartaya se casan Elvira y Antonio. ¡Viva la novia! Se nos casa y lo feliz, no se puede estar más contenta. ¿Cómo me lo estoy pasando? Bueno, no es muy expresiva Elvira, también te lo digo. Elvira, pon mal en tu parte, hola, hija. Elvira, hija, que estamos hablando de que estás contenta y parece que vienes de probar el ataúd. ¡Arriba ese ánimo! A ver si me quedan tranqui aquí, es que quiero tranqui. Carla, que tienes todas las posibilidades, todo el abanico de cifras pueden salir en esta moneda número 2. ¡Que gire, por favor! ¡Mira qué alegría, madre mía! Niña, ni mi niña, calmadita, calmadita, ¿vale? Buenas noches. Quiero que me pasen con Sandro Rey. A su servicio, yo soy Sandro. Señora, dígame en qué le puedo ayudar. No, yo quiero hablar con Sandro. ¿Inspira? Cariño, ¿cómo te llamas? Soy Vicky, la presentadora. No quiero hablar con nadie más. No siento con el señor que está en pantalla. Tú me puedes decir todo lo que opinas de mí, o no sé. Tus hijos. Estás preocupada por tus hijos, ¿no? No, que no tengo hijos. Estoy en ello. ¿Tienes pareja? No. No, pero alguien sí que hay por ahí, ¿no? Bueno, no. La verdad es que no. Cagada. Raquel, ¿qué me quieres preguntar? Sobre mi hijo. Andaban. El sentimiento de padre. Está rebelde, está enfadado con su padre. Osdi. Padre, él no ha conocido a su padre nunca. Esto es una estafa. Yo en su armario veo un abrigo marrón. No, o azul, no tengo. O azul marino. No. Ni una boldi ni una. María, tú necesitas de arreglar un tema con tu padre. Tú necesitas de poner las cosas en orden y en paz, como digo yo. ¿Qué quieres preguntarme? Pues quería preguntarte sobre mi economía, pero mi padre está fallecido. ¿Un farsante, un charlatán? A ver, coña, a mí me gustaría decirte, María Rosa, me va de maravilla. Oye, ¿has tomado pastillas? No.
Pues es que andas con la voz un poco tomada o es que tienes un problema. No, me estoy poniendo la dentadura. Huele mucho a medicación, cosas de ayudar a la gente. ¿De qué trabajas? No, soy carnicero. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué edad tienes? 45. ¿Tienes sinusitis? No, me estoy fumando un cigarro. Guapo, ¿no me puedes dar el número de la lotería? Y tanto, faltaría más. El 55.015. ¡A la mierda, hombre! Todas las personas, bueno, pues piensan que las cosas que le están ocurriendo, le están pasando, es porque tienen un mal de ajo. Tenías preocupación por una mujer. ¿Quién es? Se llama María Cachas, que te la mete cuando te agachas. Leo, ¿a qué nivel quiere que le ayude y le dé el decreto? ¿Quién? ¡Hola! ¿Oiga? Soy Aida Romero. Sí. ¿A qué nivel quiere que le dé el decreto? Mire, era para mi nuera que mañana se examina de coche y quería saber si le va a salir. Viene eufórica y trae el carnet. ¡Ole, ole! ¿A usted qué tal la ciencia? ¿Le gusta? Hombre, a mí la ciencia me encanta. La ciencia es lo de innovar. Sí, más o menos, sí. ¿Usted cree que existen planetas habitables fuera de la Tierra? Yo creo que no. Pues yo no sabía eso. Para descubrir eso hace falta unas personas y unas máquinas que lo rubriquen. Y punto y se ha acabado. No como cuando me hicieron creer que el hombre había llegado a la luna haciendo mentiras. ¿Usted se iría allí a vivir? Yo no, yo. Quien ha hecho eso como España, ni hablar. España es la mejor. Esto es una máquina bastante moderna que vende el pan 24 horas al día. ¿Y se entiende con la máquina o no? Vamos, mejor que con una mujer. ¿Vas a ver el debate de esta noche? Bien. Ni bien ni mal. Sino todo lo contrario. ¿Vas a ver el debate esta noche? El debate, sí. ¿Qué dice usted? ¿Con quién hablo? No sé, yo estoy llamando a un concurso. Lo ha hecho fatal. Mírame, mírame. ¿Qué? Igual es por eso, porque nunca he hecho una tortilla de patata. Esto se llama sartén. Sí, sartén. Una vez al año uno hace daño. ¡Hala! ¡Toma ya! Mira qué crack, Mira qué estilo. Como los buenos toreros. Vamos. Es digno de un Oscar de Hollywood. Su dueña le ha llevado hasta la competición para perros más longeva del mundo en Inglaterra y parecía que todo iba bien, pero después de que ningún obstáculo le detenga, el perro frena en seco y decide hacer una parada. Hay para cagarse. Al cóctel le puso el verdadero nombre de la actriz que de padre sevillano se llamaba Margarita Cansino. ¡Ole! ¡Habilidoso! El teléfono móvil de Pep Guardiola. Hostia. El más guapo de todos los catalanes. ¡Es verdad! All the detail you could possibly want. I've just seen Thomas Schaffanacker preparing for it, so I'm not in touch. ¡Repetimos! For it, so I'm not in touch. ¡Mardo de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Cuidadín, cuidadín! ¡Idiota! ¡Nos han pillado! Hi ha una senyora que no sé si és per vergonya, no s'ha volgut ficar la sardana. Vostè vagi fent, jo mentre està en l'entrevista, tu què tal? Ai, estic emocionada! Sí. Molt, molt! Voy a saber, pues te he puesto una así de pantaloncito, un boxer, un algo. Nada más, para lo que es da igual. Es macho como yo. Lo mismo me da un resfriado que una pulmonía. Pues sí, además ahora que va a empezar las clases y eso, mejor. ¡Ajá! El sudor es el que nos va a dar el nivel o sobre todo la droga que hemos tomado. En concreto, José, este sirve para medir la cocaína, el cannabis, las anfetaminas y otro tipo de drogas. Dime, Pilar. ¿Podemos hacer un ejemplo? Uy, 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 uy. ¿Te atreverías a hacerte este test en vivo y en directo? José, no sé si me escuchas. Sí, sí, sí. ¡Ahora me cagad! Hoy va a apadrinar el libro el profesor Neira. Sí. ¿De qué es profesor el profesor Neira? Bueno, pues es profesor. ¿De qué? Bueno, pues de la universidad. ¿De cuál? Pues no lo sé. Nosotros hemos recibido. El tema es muy grave, ¿no? El tema es muy grave. Pero por grave le digo y lo repito, que me deje usted. Todo. Pero si vamos a ver. Que va a cobrar todo. A ver si se entera. ¿Usted es sorda o qué, leche? ¡Que te pego, leche! Anoche me empapé de los 8 programas que habéis hecho. ¿Y qué le parecen? Basura. ¡Zasca! Y ya pues, uno se sienta y lo que quiera. Necesito un secador. Duros
personas. Bo ti persona te quiero, digo, de Galicia en persona, te quiero, digo, por toda la vida. A mí no me hablas así, ¿eh? ¿Qué? Tú me hablas más sencillo. Ni frío ni calor, o todo lo contrario, ¿no? Mucho calor, y fue el trending topic. ¿Eh? Trending topic. Anda, anda, anda. Y además te voy a decir una cosa. Este señor llevaba un anorás. No. Un jersey. Tampoco. ¿Y doy alguna actividad así extraescolar que...? Tengo memoria fotogénica. ¿Eso qué es? No, no estamos en un polígono. ¿Qué digo? ¿Qué? No, no estamos en un polígono. Vaya tela. Que la han dejado así a la casa del Rocío. Yo no voy a entrar en esos temas. Voy a entrar en otro. Devuelve los endredones. Tiremos muy violado a una amiga enredera. Devuelve los endredones. No, terror. Claro, si no lo denuncias, te puedes esperar lo peor. ¿Qué vos? Te puedes esperar lo peor. Y es que se han lesionado Ibrahimovic. Thinking, please. El Ciutat de València, Cristiano Ronaldo. Muy diferente, pero muy igual. Cuando vamos a la playa, por ejemplo, le digo, atolle. 1, 2, 3, responde otra vez. Atolle. Bravo, 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 bravo. Sí, señor. Te pones, te da la espalda y... De la terapéutica. ¿Cómo? De la terapéutica. Ole tú, ole tú. Parece artista de cine más que... ¿Eh? ¿Qué futbolones? ¿Cómo has dicho? ¿Qué futbolones? Que no es así, mujer. Luis de Nadal. Què diuen els espectadors i espectadores a través de la xarxa? Les terribles xifres d'atur, Josep. ¿Qué ha dicho? Les terribles... No, terror. Muchos problemas, muchísimo, demasiado. Yo sí separaba, ella también. Nos enamoramos. Ole tú, ole tú. La Cornellà al Llobregat és la quantitat més destacable, 72 litres a Sant Joan del Pi. A mi no me habla así. A Sant Joan del Pi. Yo qué sé, una comidita especial. Ración tienes, Mariló. Rebominamos. Ración tienes, Mariló. No. No, no. Núria, com estàs? Bé, també, sí. Sí, no? Avui, precisament, és un dia que no estic gaire. No. Estic fònica. ¿Cómo? Estic fònica. Onda, onda. Hoy entra en vigor. ¿Qué bo? Entra en vigor. Madre mía. I els nostres espectadors? Tenen Twitter? ¡Ey, casi! Te miran de arriba abajo como si fueras... Como si te fueran a quitar el bolso y, oiga, esto ya es una cosa que no... Psicóxicamente estás mal. ¿Qué dices? Psicóxicamente estás mal. Que no es así, mujer. Para mí, yo creo que ha jugado un poco al despistaje. ¿Cómo? Ha jugado un poco al despistaje. ¿En qué película? Eastwood. Madre mía. Clint Eastwood. De las mujeres más inteligentes que yo conozco. Vamos en el castillo de Nunca Jamás. De la película de Rue. ¿Qué ha dicho? La película de Rue. ¡Ah! Ah, vale. Hola, soy Cindy y lo que más me gusta del mundo son las naranjas. Me encanta coger naranjas, mandarina. Un mico hondra. Pues la verdad no tengo ni idea ya, pero no he visto mai cap de extraterrestre. Un grupo de personas se ha concentrado a las puertas de este teatro real. ¿Puedes repetir, jefa? Este teatro real. Terrestre. En el que hay personajes anónimos y también van a anonimar. ¿Qué? Y también van a anonimar. Un remolque en un trastor. ¿Qué dice? Un remolque en un trastor. Vaya tela. Cuando no citan sus noticias, cuando no dicen, oye, Lidia Lozano dio ayer la exclusiva, se pone como una jasilisca. ¿Qué dice, loco? ¿Cómo se pone? Jabilisca o algo así. ¿Jabilisca? Don Noniano ni rayo. Oye, los preocupados porque estamos en una incertidumbre, como se diga. Claro. Hay muchas mujeres que compaginan su vida laboral con el trabajo. ¿Cómo? Su vida laboral con el trabajo. Como ven, traemos un programa de lo más completito. No se muera. No se muevan, perdón. Hemos pasado un miedo que no te puedo imaginar. Esa es la amiga Hongwei Shinguista que se ha muerto. His English is very bad. ¿A quién estáis esperando? A Lenny Kravitz. A Lenny Kravitz. A Lady Kraken. Madre mía. La posibilidad de una erupción volcánica cercánica. ¿Para qué Dios? Por eso se ha saltado el séptimo mandamiento. No robarás. Yo me he quedado. Vamos. Petufasta. ¿Eso qué es? De nieve polvo dura que permite esquiar por prácticamente todas las pistas. En las estaciones de Cerdeña. ¿Qué digo? ¿Qué? De Cerdeña. Deslumbrante. Polito, ¿qué hace usted con leche en el armario? Porque los nietos que me quita que la leche y es como estoy malo del estógamo. ¿Qué ha dicho? Estoy malo del estógamo. ¡Oye! ¡Oye! Las temperaturas han registrado marcas por debajo de los 4 grados centígrados. Hay que ver, menudo lío. La antena parabólica se puso a pegarle patadas. 1, 2, 3, responde otra vez. Y ahora nos vamos a Soria, digo, a Siria. ¡Ándala, majala, ya, majala! Recuerden, si tienen un problema que no pueden solucionar... No, terror. Nosotros estamos aquí tirititando. ¿Qué digo? ¿Qué? Tirititando. No es eso, no es eso en absoluto. Es la tercera visita, sí. Hemos estado con Juan Pablo II y ahora con Benito XVI. Tiremos la moviola a una amiga enredera. Y ahora con Benito XVI. ¡Tenemos que amarnos los unos a los otros! Pues mira, el bocata ahora mismo es de Chopper. ¿Cómo? Mismo es de Chopper. Anda, anda.
en el último medio siglo y los pantanos lo notan. ¿Eh? Y los pantanos lo notan. Y ya está, y esa es la noticia. Nada más que mi hermana, y yo parezco un cerdo de la izquierda. Hay cosas entre madre e hija, bueno, que quedan en la caja de tambora, como digo yo. Al buen tiempo, mala cara. No, al buen... Però què estàs dient tu? Europa està endeutada i encara s'ha d'endeutar més. Avui mateix el deute espanyol té una nova prova per comprovar quina confiança genera els mercats. Ha de col·locar més de 3.000 milions d'euros... Vale. En un pueblo de Tarragona, en Cuenca de Barberà... ¿Qué dice usted? Lo poquito que las domino, que es el Facebook... Thinking, please. El Facebook... Vaya tela. Usted sí que lo sabe lo que es el Facebook. ¿El Facebook? Yo soy más del MySpace que del Facebook. Dos meses programándolo a través de Facebook. Que lo que dije yo, que es verdad, que en el Facebook... En el Facebook... Fase es de cara. ¿Lleva acento en alguna parte? Y book. Del ordenador. A mí me va a costar un poquillo de trabajo, el Twitch y el Facebook. Soy un poco como una espectadora de Facebook. Yo el Facebook estoy cero patatero. Y mi Christopher, que es el que maneja los internet, los Facebook y todas esas cosas. Estoy aquí por Facebook. Ah, por Facebook. ¿Quines páginas visita usted? Pues el Facebook. O el Twenty. Y luego el Seaforo, el Facebook, o ¿cómo se llama? Facebook. La hora de la venganza para Luis García, el exjugador del Español, fue clave para la derrota de los periquitos en Zaragoza. Marcó el primer tanto de los maños. ¿Qué cosa más tonta, man? ¿Tienes una mala energía o alguien ha tenido muy mala leche que te ha echado, pues eso, un mal de ajo? ¿Cómo? Las cosas que le están ocurriendo, le están pasando, es porque tienen un mal de ajo. No es, por tanto, una vez, han sido dos veces. ¿De qué trabaja? Pues de conseje. ¿Y cuánto gana, si se puede saber? De ganar, ganó los 1.000 euros. ¿Como yo? Como millonario, como dice aquello, de... ¿Cómo es? Sí, mi horario. ¿Es tan duro ser millonario? ¿Millonario? Millonario no, mi horario. No es mi euro, mi euro. ¿Mileurista? Sí, mileurista, exactamente. Cuando agua, el agua suena, es por algo, ¿no? ¿Qué? O cuando el río suena, agua lleva. A mi modo de ver, tú y Josep, tú y Tomás, creo que estáis cogiendo el toro por los rábanos. ¿Qué dice usted? ¿Qué rábanos? Dile el... Por los cuernos. A oído sordo, palabra, no sé cómo se dice el refrán. Hostia, esto ya no lo sé. Dice que más vale lo malo bueno que malo, o no sé, como se diga, es el sí. Claro. Y de repente estoy como que si estabas enamorada de él, tal y no, cual se puede hacerlo. Si bueno, pero bueno, son era... cuando el agua suena, río lleva. ¿Cómo? Cuando el agua suena, río lleva. Al final, más vale lo que no llega, lo malo por conocer, que lo bueno sin conocer. Uy, qué lío. Más vale lo conocido, lo bueno conocido, que lo no conocido. ¿Pero a qué colegio has ido? Un poco agonía, podemos dar esa imagen, ¿no? De aunque que la agonía... está tanto luchando por la posición, pero... Aunque agonía rompe, mucha agonía rompe sí, el saco. Sí. Fíjate en este atún que han pescado. En total pesa más de 400 y no. pico kilos. ¡No! Impresionante el pez que han encontrado en un puerto pakistaní. Pesa nada más y nada menos que 7.000 toneladas. Es una cosa exagerada. Es necesaria una policía autonómica propia, viendo en cuenta la policitación, la poli... Lo que sea, no sé, es que ya han drogado, está loco. Y para decir que es esencial la prevención. Eso sí. Porque ya saben que las historias del diario, uno nunca sabe cómo... ¿Cómo termina? Despistadilla. Otros 6.000 millones de pesetas. Otros 6.000 millones. ¡6.000 euros! Vale, dir que son tan identificadores. Identificativas. ¡Correcto! Representando a Samoa. Tiene muchísimo mérito. Muchísimo mérito. Eso es. Yo o para uno de estos modelos, pues un cromle de mandioca y joder, huitlacoche con un poco de queso y cebolla. Podemos ayudarte. Y yo quiero volver a hablar de la duquesa, de la duquesa de Alba. Esto que es un lío, esto al final. Y es que la ley no me obliga a la gratuidad. Suave, despacio, tranquilo. A la gratuidad. A partir de las 12:15 leirás. Estoy un poquito nerviosa. Caballero, si usted le diera la oportunidad de ser una mujer por un día, ¿qué mujer famosa le gustaría ser? Sin ánimo de lucro, de Angela. ¿Anzuelas con cafeína o sin cafeína? ¿Qué? Un
Hombre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, una pizza, una botella de patatas. Está bastante loco, ¿no? ¿Tienes hijo? Tengo finca de árboles frutales. ¿Ah? Si tienes hijos, Manuel. ¿Que si tengo? Hijos. Hijo. ¿Teléfono fijo, no? ¿Cuál es tu estado civil? Mi estado civil, pues, es cero de toda la vida. Faustino, ¿tu estado civil? 68. ¿Tú qué? ¿Estado civil? ¿Ama de casa? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Te estaba sonando los mocos, Belén? Sí, porque vosotros, como no tenéis mocos, no los sonáis nunca. Sí. Es que me suenan los mocos con la de cojones, vamos, es que esto es alucinante. Lo siento, hija. ¿Tienes más mocos? Suénate ahora que no voy a hablar. No, no tengo más. Sí, suénate. Que no tengo más. Suénate. Que no me quiero sonar. ¿Seguro que no tienes más? ¿Quieres que me tire un iruto? ¿Pero qué estás diciendo tú? ¿Cómo te va a repetir una seta cruda? El rebollón, la seta no, pero el rebollón tal como que me lo tomo de aquí para abajo. ¿Qué rebollón? Me sube todo el rebollón. ¿Pero aquí qué idioma habláis? Yo es que no... ¿Qué es el rebollón? ¿No te vas a rebollones? Rebellón será. ¿Rebollón? ¿Rebellón? ¡Ah, rebellón! ¿Te enteras? Me canso de la postura del minero. No, por favor. ¿Minero? ¿Qué minero? ¿Minero? ¿Cómo es? Misionero. Eso. Hola, buenos días de nuevo, Susana. Pues de momento lo que sí sabemos es que los georedal. Uy, que no me sale. Pues no. Deixeu-me que us presenti, mestressa. ¿Com se diu? ¿Com se diu què? ¿Eh? Vostè, el seu nom, que com se diu? Ah, jo, Fina. ¿Hay alguien ahí? Yo vine aquí a disfrutar, a hacer que la gente disfrute conmigo y bueno, espero que no sea el primero de que puedan disfrutar muchos más y podamos seguir disfrutando de todo el equipo. Que no disfrute tanto, pero tampoco trabajar como los chinos. Quien más, quien menos lo ha bailado ya. La coreografía de Ause y si te pego. ¿Cómo? Lo he dicho mal, seguro. ¿Qué va? ¿Quién us en fa cada dia de internet? ¿Eh? Busco informacions en el Google, faig els meus vídeos, faig els meus PowerPoint. Repite, por favor. PowerPoint. Houston, tenemos un problema. ¿Usted sabe lo que es una zona wifi? ¿Zona wifi? Escúchales bien. Wifi. Otra vez, wifi. Un jugador de Victoria tiene muesca Messi de Chequia. ¿Cuántas veces escucha tal parábola por jugadores locales y cómo es bueno tener propia metáfora? Dile en checo. Un jugador de Victoria tiene muesca Messi de Chequia. No, millor. Molt millor. El único español que consiguió Pol Esparragos... ¿Cómo? Pol Esparragos subir a lo más alto del podio fue precisamente eso, Esparragot. Que no. Van visitar la central nuclear de Cofrents, a la Vall de Noria, de Nora, d'Aiora. Cucucha pronto será derribado, aunque estos vecinos podrán presentar en un plazo de 15 días un auto podrán pedir alegaciones o presentar un recurso. Una encuesta que ha hecho el diario AS. Según esa encuesta, el Madrid cae peor que el Barça, o de otra manera, el Barça cae peor que el Real Madrid. El Madrid cae peor que el Barça, o de otra manera, el Barça cae peor que el Real Madrid. Gente que tiene que recoger todo este tipo de productos, como os decimos, sobre todo perecederos. No. Perdonadme que no me sale. Bueno, no pasa nada. Todos los países de la Unión Europea, menos dos, uno de ellos España. Era Federico Trillo. ¡Ay! Ya el antiguo alcalde, Odón Elorza, le ha entregado a Juan Carlos Izaguirre el bandón de Masto. ¿Cómo? Repítemelo. El bandón de Masto. Hombre, pues yo que sepa, sé que no. Una tormenta que ha venido acompañada de fuertes rachas de viento. Cállate la boca. Muchas gracias por tu generosidad. De mis partes. Estábamos hablando. Ella sola se ha metido en el lío y sola va a salir. Adiós desde las pistas de Valle de Verón. Muy buenas partes a todos. Deseamos muchísima muerte. ¿Qué has dicho? Muchísima suerte. Ahora. Como todo el mundo sabe, Mariano Rajoy. Sí. Destacamos las palabras de Meo Messi. La Yolanda Ramos es... La Yolanda Ramos es dit. Ramos. De momento se desconoce el lugar exacto donde se encuentran los tres miembros de esta misma familia. Todo ocurrió en torno a las 5:30 de la madrugada, cuando cogió el derrumbe desprevenidos. ¡Que no te entera! Buah, que al final del programa esto va a ser...
La Virgen, Sodoma y Gonorrea. ¿No te importaría repetir eso? Sodoma y Gonorrea. Has tenido otro novio negrito, ¿no? Holandés también, del Real Madrid, ¿no? ¿Cómo es? ¿Quién? Dentre. Sí. Mejor dentre que fuera, ¿no? Cotxes particulars també hi anaven en avió i sortien aquest matí també tres trens pràcticament plens de jugadors del Futbol Club Barcelona. Anda ya. Don Jesús Poveda, como decía don José Javier, este sábado por noche con su ha celebrado una fiesta en Madrid. ¿O qué nos pasa? Tengo los nervios así. ¿Cómo? ¿Vale? Porque me da impotencia. Y porque, mira, critica la campanario. Aparte. Pues tienes lo mismo que Kiko. ¿Impotencia? Els que tenim nens petits, quan sortim de casa, doncs veiem gent doncs, que no està en un estat que és normal, que estan ebris o estan doncs, amb algun tipus d'espetufacient. ¿Ha dicho? Algun tipus d'espetufacient. A ver si me quedan tranqui aquí. Es que quiero tranqui. Quan et disfresses de zombi, com et sents? Fenomenal. Doncs noto que m'agafen ganes de menjar cerebros. ¡Uy, qué hambre! ¡La barriga pega! Que no es fiable, como la Wikipedia no es fiable. ¿Pero qué dice? Todo sobre la muerte de Steve Jobs y sobre todo sobre su figura van a poder encontrarlo en nuestra página web. 1, 2, 3, responde otra vez. La página web. Abril Cerral. Lo vi, me gustó, abrí con él, nos enamoremos. ¿Eso qué es? No. Es como que estoy encontrando mi peña. Pequeña naranja. ¿Qué vos? Pequeña naranja. Eso no es así, nena. Ponen aquí un tamburete y se meten aquí dentro. Repítemelo. Ponen aquí un tamburete. Anda. Pues tengo ahora mismo 12 hijos, 15 al morto y 5 al morto. ¿Eh? Y 5 al morto. ¡Toma ya! Y mañana todas las vecinas nos vamos a hacer un piquislavia. ¿Qué vos? Hacer un piquislavia. Que no es así, mujer. Nos llegan noticias de dos guapos y una guapa. Brad Pitt, Brad Pitt. Atónicto. ¿Cómo? Atónicto. No, error. Paso. No me quedo. Uno para amarga. Britney Spears. Rebominamos. Britney Spears. Tu maicesta Englishman. Meryl Streep. ¿Cómo? Meryl Streep. Anda ya. Y las estrellas de Hollywood ya han visto, por ejemplo, a Kate Winslet. ¿Cómo? Winslet. Perdón, Alberto, estoy faltando. Winslet, ahí está. Winslet. Yo no sé hablar inglés. Ahí está otra vez, Kate Winslet. Winslet. Oye, por favor. Choco, adobo, concretas. 1, 2, 3, responde otra vez. Concretas. No. Es de que el Carballo, que se peleó con él en el Celtic. ¿Qué dice? En el Celtic. Anda. Lo de ortodoxo le sonaba ruso, lo ruso a comunismo tenía un caca. Rebominamos. A comunismo. No es así. Un aficionista tiene que ser madridista. ¿Cómo has dicho? Un aficionista. Las neuronas están fritas. ¿Qué pensión recibe si se puede saber? Yo soy mi honoresta. Tiremos la moviola a una amiga enredera. Mi honoresta. Es como un poco fallo multiorgánico todo. Multiorgánico. ¡Oh! Busquets, Funtas, Jonathan Dos Santos. Repetimos. Jonathan Dos Santos. Por aquí. Bueno, vaya noche de fútbol europeo que tuvimos en la 1 de Televisión Española. Casi 8 millones y medio de telespectadores. Seguisteis la victoria del Barça con un resultado de 3-1 que marcó el Milán. ¡Que no te enteras! Equipos como el Europa, el Manlleu o el Palameus. El Palamós. Vale. Locura para ver al Barça hoy en Palafrugell. Repetimos. Palafrugell. Madre mía. En el Barça, después del baño de masas de ayer en Palafrugell. Ni una vol dir ni una. La presentació aquesta tarda del MIC, el torneig internacional de futbol base de la Costa Braga. ¿Qué ejercicio han hecho hoy para medir la capacidad pulmonar de los futbolistas? Parece como se llama la película esta del tío ese que se lo comía. Animal Lester. ¿Qué ha dicho? Animal Lester. Thinking, please. No, me tendré que fastidiar un poco porque hoy tengo pegatina roja. Espero que hoy por mí y mañana por mí. Vaya tela. Yo se hacía pasar por director de una escuela de cine y convocaba a chicas a falsos casting. Muy bien, sabio, muy bien. Estoy descolocado por todo, entonces todo esto me va a permitir. ¿Qué vos? Me va a permitir. No. En domicilio en la calle Santa Rosa 32, Despulugres de Llobrega en Barcelona. Repetimos. Despulugres de Llobrega en Barcelona. Madre mía. Y no como ese chulo, egoísta, indigólatra. ¿Eh? Indigólatra. Ole tú. Ole tú. Bikini en mitad del centro de Madrid. Claro. Sí. A disfrutar. Disfrutar. El 3 de 9 que ha marcat el cap de setmana també se l'han apuntat els castellers de Vilafranca a Osona de Montserrat. Repítemelo. A Osona de Montserrat. Eso no es así, nena. La ciudad perfecta en Las Vegas porque tienes todo aquí. Tienes Italia, Nueva York, New York, Excalibur. ¿Qué dios? ¿Qué Excalibur, ¿qué ciudad es? Excalibur, el castillo de Blancanieves. No, millor. Molt millor. Mario. Excalibur es la espada de... espada de eso, claro, ¿de quién? Pero... ¿La espada de quién? De Damocles. No sé pillar lo que dius.
és una misèria. ¡Vamos para arriba, Paco! ¡Paco, bien! ¡Se ha matado, Paco! Le hace un poco más fresquito. Le hace un poco más fresquito, pero todavía no es otoño. Y cómo no, Gallardón, aunque por mucho que le hemos... ¡Se ha tirado! No sabemos si en unos días o en unas semanas. Eso sí, están enfadados por esta parte, Alberto, pero muy agradecidos a todos los habitantes. ¡Qué pena! ¡Venga! Por del vino cambia mucho. Hombre, ya está demostrado. Jesús, venga un poco para acá. Un poco para acá. ¡Ay! Són els jocs extrems d'hivern. El nord-americà Colin Moore intenta un salt molt difícil. Vaya patacasso! Mira. Ah, bueno. Repartir. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Habilidoso. Es de ser inútiles, ¿eh? Lo que nos gusta ver es buena gimnasia, bien hecha y que nos toque la fibra. Este viene por el título, ¿eh? Hace dos mortales adelante agrupados. ¡Adiós! No ha terminado el giro. Este salto mejor. Sí, lo tiene todo. Tiene expresión, tiene ritmo. ¡Uf! Impresionante. Si no me he equivocado, es doble mortal adelante en plancha. ¡Adiós! Creo que hay gimnastas que están por encima de ella ahora mismo. Aunque ella es una gimnasta ya madura. Bueno, si el otro era bueno, este ha sido también muy bueno. Ahí está el oro. Casi, casi. Aquí hemos visto doble mortal en carpa. ¡Uy! ¡Uy! Demasiado fuerte. Intentó también meterse en la final de suelo, no lo consiguió. Cualquier cosa que le pase ya no está su físico como para... Pero impresionante, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! Des del 1886, cada dijous, temps de neu. Ya tu un prio que pela. Fijaos, ahora Mariló, vamos a poner aquí. ¡Ay! Ana, la no había que freírla. Es la única que no iba frita. Bravo, bravo. Tres veces bravo. Pero si las... Si la estrategia... ¡Cuidado! Come on. Sí. Siguiente fase. Las olas de más de 6 metros de altura captan la atención de este cámara, también la temeridad de la pareja. Tras unos minutos de grabación sucede lo inevitable. ¿Se ha tirado? ¡Oh! ¡Se roja, no! Sí o no, cuando me lo han dicho... ¿Quién lo quiere de aquí? Pues aquí lo tenéis que coger corriendo. Tenéis que venir a cogerlo corriendo. ¡Repetimos! Por Dios, te lo voy... No, perdón. Se lo voy a dar, que se ha caído, pobrecita. Pero, ¿cómo estás? ¡De maravilla! ¿Estáis preparados? Pues sí, vamos por la tripa. ¿Estás preparado? Estamos preparados. Pero, mujer, ¿qué haces? Ir en bici parece más seguro, pero también tiene su riesgo. ¿Se ha tirado? Después de atravesar el desierto, perder la etapa por soltar el manillar. Son unos profesionales de gran calidad. La forma más original de dar la bienvenida al verano por todo lo alto y también algunos por los suelos. ¡Vaya patacazo! En la boda de una pareja de novios de Michigan, cuando se disponían a fotografiarse... Esto se veía venir. ¡Abrimos la puerta! ¡Se ha matado, Paco!
Shop. Dame un titular así de tu emoción. Gana 100 millones. Primera concursante que gana 100 millones. 100 millones. Damos 100.000, pero 100, ya. 100.000. Bueno, esto me gusta a mí, es muy gustoso. Parece una almohadilla. Eso no se puede tocar. ¿Estás un poco parado en Twitter? ¿Te me parece a mí o no? Digamos que no, yo no creo. Te vengo siguiendo. Acabo de tuitear. Llevo la producción de una empresa. Ajá. Una empresa aquí cerquita, en Rubí. Bueno, en Castellbisbal está la empresa. Va a hacer unos dulces ahí muy buenos, ¿no? No. Mañana en Sevilla va a seguir haciendo calor. Creo que sí. ¿Sí? No tanto como hoy, pero la temperatura sube por el norte de España. Y Sevilla me parece que está un poquito más al sur. ¿Sube por el norte? No, baja por el norte. Bueno, volvemos al asunto del colesterol. Digo yo que dormir mal igual afecta al colesterol, ¿o no? Pues en principio no hay ningún estudio en este sentido. Vamos a empezar a hacer platitos un poquito más refrescantes. ¿Es pepino llevar español o holandés? Es calabacín. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Y además es el vicepresidente, ¿no?, del Colegio de Oncología de España. No. ¿Ese será el motivo por el cual ha ascendido el número de diagnósticos de cáncer de mama? No. ¿Porque la gente se revisa más, está más concienciada? No, en absoluto. ¡Que no te enteras! Las pastillas efervescentes son muy buenas para aquellas personas que tienen hipertensión porque hace falta ácido fólico, ¿o qué? Sí, pero las efervescentes precisamente no. Se está con 13 varones socialistas, varios de ellos han perdido las elecciones recientemente. ¿Con quiénes está exactamente? Pues ahora mismo con ninguno. Eran 25.289 socis. No, tenen... no. Tinc entès que en principi volien agafar el Castelló, vostè. No. No. Anunciaba colchones de látex y fue la voz de Mustafa en El Rey León. Y si no me equivoco, que en paz descanse Constantino Romero. Un momento. Pues te equivocas. Está vivo. Está vivo, ¿no? ¿Te has cargado a Constantino Romero de repente? Constantino, perdóname, por favor. Y si la han cagado, que la arreglen. Cayetano, hola. Oh, qué guapo vienes a la boda. Ay, que está Eva también. Muy bien, cariño. Uy, yo te conozco, ¿verdad? No hemos hablado nunca. Tú estás casada, ¿verdad? No. ¿No estás casada? ¿Estás solterita entonces? No. Tampoco. Tengo pareja. Son casi las 5 de la tarde y estáis todavía aquí preparando la comida. Venimos de trabajar, ¿eh? ¿Tú también te dedicas a la hostelería? No, yo estoy en paro, hijo. Ara que no ens sent ningú, només me sent... Sou parella. No, jo sóc parella del tastador. El grupo Unidad Editorial alquiló su múltiplex, BO7. No. Parece... BO7 es un canal alquilado. No. Es un... Pero de Sony. ¿Qué va a ser de Sony? Ah, ¿no? Les pregunto a José Luis Luque, tiene 26 años, parece... 36. Mira, porque el trasplante de pulmones que te rejuvenece. La verdad que sí, bastante. Tenemos chica nueva en la piscina. ¡Aplauso para esta mujer! Es nueva, tenemos una nueva DJ en la piscina. ¿Cómo te llamas, DJ? Agatha Fer. ¿Y cómo quieres que te llame tú? ¿Cómo quieres que te llame? Agatha Fer. Aquest noi no té carnet. Oh, com? Et preocupes d'això? Això ho solucionem nosaltres en un rasrasi. Un supercarnet per tu. Estàs content, no? Mikhail Gorbachev. Oh, que le gustaba mucho. Era muy de bailar, así que se animaba mucho. No, ese era Jelsi. Ah, es verdad. Per exemple, entrant al web, veiem quines són les 5 preferides dels fans, que aquestes hi han de ser sí o sí els 6 concerts que fareu, que són l'Empordà, Boig per tu, Camins... Boig de la ciutat. Boig per tu. Qui? Ana Rosa. Dígamelo. Soy Pablo Motos. Dime. Ana Rosa, estoy en un programa de televisión de... ¿En directo? Sí, en directo, perdón. Me gustaría saber si tú eres fan del Hormiguero. Oye, me habéis pillado así un poco como durmiendo la siesta. Ay, por favor. Hombre, claro. Cuando dice que Messi nunca se tira... Tira Messi en un minuto, apunta pelota. Hasta luego, Luca. Ah, no hay que irse. Me dicen que no hay que irse, ¿no?
Pues tiene también unos ojos preciosos, que estamos en el día de la gente guapa y ojos bonitos. Pues azules, muy bonitos, ¿qué tal? Muchas gracias, son verdes. Aquí a mi derecha, al concejal de festejos por parte del Partido Popular, Gaspar López. Pascal López. Pero creo que en este intervalo de tiempo has dado a luz, ¿o me equivoco? No. Mi niño tiene 10 años. Caballero, usted que llevará años viniendo aquí a ver al Mirandés, ¿cómo ve usted lo de hoy? La primera vez. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, Núria. ¿Qué tal? Per cert, felicitats, Núria. Avui és Santa Núria, Santa... No, Santa Núria no. Veo un embarazo, veo un nacimiento y te veo feliz. ¿Vale, María Luisa? No tengo cómo decir eso porque tengo ya 51 años. ¿Por qué le dicen que será? Porque cumplimos 20 años de aniversario. ¡21! Háblame de los Nadal. Sí. Cuéntame de dónde sacaba el dinero, a qué se dedicaban y cómo hicieron tanta fortuna. Bueno, esta gente no tenían dinero ninguno. Pero que lo puedes echar a la mini pimer esa. ¿Cómo se llama esa marca? Sí. Es que no había salido ninguna marca todavía. ¿Qué quieres que diga? ¿Brazo motorizado? Batidora eléctrica. Batidora, sí. Ah, batidora eléctrica. A les 66, el que diem, calçada tallada, cap vehicle i circular, perquè ara hem vist que circulava un vehicle. Que no nos enganye, que nos diga la verdad. Tu de què et disfressaràs? No ho té clar. Ho sap o no de què es disfressarà? Yo no sé, pregúntale a la seva mare. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida sea usted, señora. Dígame, ¿qué le preocupa? Toca en la mano Sergio Ramos, Joaquín. ¿Pero cómo va a tocar en la mano si se ve que el balón además golpea con tanta fuerza que se va para lo contrario? Si golpea en la mano, el balón se queda muerto. Si golpea... A ver, hazlo, venga, dale. Ya te la tiro. Échalo fuerte, échalo fuerte. Enrique es astrofísico y músico. Oye, ¿y qué sonidos hay en el universo? ¿Perdón? ¿Qué sonidos hay en el universo? No hay. ¿No hay sonidos? Porque el sonido se transmite solo por un medio material. Hay un caballero de tu entorno que tiene las cejas muy pobladas, con un poquito de tendencia a tener barriga y que de salud está un poquito caído, está un poquito bajo. ¿Tu papá está vivo? No. Este chico es un chico alto, es de pelo oscurito, ¿verdad? No, es rubio. Es rubito. Es rubio, más bien es albino. Sí, que hem dit això, Sant Pol quin hora és, Sant Pol quin hora és, i amb totes aquestes respostes, però no hem explicat d'on venia això. Home, això ve d'un rellotge de sol. Clar, sí. D'un rellotge de sol que hi van posar una visera al damunt. Oh, veus? Això que ve, no ens sortirem ben parats, eh? Això ve de la guerra dels francesos. Jordi Grau, Astralians Arena, en directe amb Cesc Fàbregas. Endavant, Jordi. No, de fet som a Stamford Bridge i amb el tècnic del Barça, Josep Guardiola. Tu podes veure a la mama de mi marido si està con él, acompanya o... Hace muchos años que murió, ¿eh? Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena. Aquí hubo trabas entre ellos, te voy a decir, porque se querían mucho, pero también hubo una traba, una pequeña traba, pero sí se quiere, están juntos. No, mi marido vive. Mari Carmen, es la última vez que te lo digo. ¿Quién se me había? ¿Sí o no? No. Nosotros, digamos que la pared frontal nuestra colinda con dos naves. La que está afectada y de otro negocio. Pero el fuego ya está en vuestra empresa. Ya está en vuestra empresa, ya ha llegado a vuestra nave el fuego. Pues me estás informando ahora tú. Tienes que ponerte bien, desde ahora hasta el mes de octubre. Ese hombre realmente es tu alma gemela, es un hombre maravilloso. ¿Estás casada? Lo sé. Però tu etapa s'ha acabat, hija. Hora tarda. El concursant que ha guanyat el gran dictat d'avui i que, per tant, tornarà al pròxim programa és... el Marc o el Joan? Pareu, no he acabat la frase. El Joan! La segona Copa de la Reina, l'ara que guanyaves amb el club, però la primera que aixecaves com a capitana. És la quarta, ja, que guanyo. A Lleida han descobert el gran poder inflamatori que té aquest invent antiinflamatori. Si el invitado, en este caso la invitada, nos deja, Pilar Sánchez, y no me estoy confundiendo de invitada, porque es el nombre real de Pilar, y cuando... De pastora. ¿Qué se inventó durante la Revolución Industrial, Óscar? ¿El telar o el cortacésped? Pues...
claramente, y creo que no tengo dudas, el telar. Sin dudarlo, ¿eh? Me gusta la gente así. La respuesta es incorrecta. La única que se ha mostrado voluntaria, para medir su grasa y sus músculos. ¿Es así, Marité? Casi que no. Morgan Robertson, un chico de 14 años que antes del hundimiento escribió un libro titulado Futility. 14 años tenía el chaval. Hacía 14 años que pues sí, había escrito el libro. No. A la dreta tenim el Albert Llimós, que és el de la sèrie de la COPE. Ai, perdó, dispenseu, de la sèrie d'un FM. És tu disco número 40. Te has marcado un tope, has dicho, ¿no? 40. Sí, sí. El 40 ya hace siglos. Una grieta que atraviesa todo el pueblo, que afecta a 40 viviendas, que tiene su gran anchura y su profundidad. Estamos hablando de 4 metros también de ancho. No tiene 4 metros de ancho, sino entre 4 y 5 centímetros. The King of Dance, sí. Ya está en la calle reventándolo todo. El día 15 estará en la calle. Voy con Almudena, que tiene una piel preciosa, por cierto. Tú te pondrás como un cangrejo, ¿no? Cuando te dé el sol, ¿o no? Yo es que no tomo el sol. Luego volveremos a contarles qué ha pasado en la sala con Ana María y con este, con nuestro amigo que se me olvida ahora mismo tu nombre. Antonio. Show. Ese hombre que canta así. Que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? Bolas chinas, también funciona para esto. Eso en vez de espabilar a mí me hunde. ¿Qué busca ahí? Gente con ritmo, ¿para qué me tiene a mí? Es verdad. El chiringuito. Mira qué ideal estás, que me encanta tu look. Me encanta. Es maravillosa. Bueno, y me encantas tú. Me encanta lo que pones en Twitter. Me encanta marihuana, me gustas tú. Me encanta colombiana. Час, когда зажигаются свечи в каждом доме и каждом окне, это пришел праздничный вечер. Новый год. Все мечты исполнит новый год. Тутер. Метром на офис хутор. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дело стыки не пора. Пусть на улице вьюга и ветер, но даже они улыбаются мне. И звон часов в праздничный вечер. Machicho me toca. Me toca cada vez más. ¡Oh, Dios! Mamachicho me toca. Defiéndeme tú. ¡No! Se van a creer que soy la tonta del bote. ¿Qué va? La canción de los cuatro nois rusos que parodien per TV3 cada dimarts a la PM. Novi good. Siguis tiquis miquis. Se nota que te lo has trabajado, ¿eh? També m'han dit que tocaves amb un grup de folclòric. Nos podries mostrar un poc lo que són les teves aficions musicals? Vegin i escoltin. Pum pum, pum pum. La
gent demana això. Above the fruited plain, America, America. Maravilloso, espectacular. ¡Hace friki! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, ¿y qué? Tanto que hablas ahí del perreo y tal, échate aquí un baile. Enseña. Perrea, perrea. Dale más gasolina. Venga, esa gasolina. Con lo bien que vivíamos cuando éramos monos. Nombre de chico. 900. Por 700, 900 euros. Fin al cutre. Que no sea Vicente. Que no sea Vicente. Eric. Ni Felipe. Sin vergüenza. Y acabamos con David. A mí me han dicho que además de bailar, está estudiando canto y en el casting conquistaste a todos con una canción de los Beatles. Yesterday de los Beatles. Bueno, yo estoy deseando verlo. ¿Te apetece cantarla ahora? Bueno, sí. No se me da tan bien como bailar, pero bueno. ¿Por qué tiene que ser la gente así de mala? Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. In yesterday. Es un bendito de Dios, pero tiene genio, ¿eh? Estoy cansado de esta situación. Mis michelines te causan horror, ¿tú de qué vas? Tiene un punto de sexy. Déjame vivir en paz. No eres gorda, eres ancha de caderas. La que adelgaza es una gorda. No eres gorda, eres ancha de caderas. La que adelgaza es una gorda traicionera. Pedazo de artista. Les quiero presentar ahora a Tara. Tiene 13 años y escuchen que me encanta. No oigo nada. En el río. ¿Por qué mira. Es eso? Baby, 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 vuelven a beber. Dejando tú los agua ahí conmigo. ¡Qué buena canción! Y entonces porrón y vuelta a comenzar. Colting, ja n'hi ha prou d'això. Kiko! En estas cosas no tiene uno palabras para nada. Y tus palabras no me harán más. Ni tus caricias me sorprenderán. La noche se cerrará tu corazón. Te engancha, te quita las penas ese rato. Lo que no podemos hacer aquí es, en un escenario en el que pasa gente con mucho talento y con muchos artistas, frivolizarlo, convertirlo en una discoteca de mala muerte, con un show de mala muerte, con un bailarín que no tiene ni el tipo de un bailarín habitual. Estás diciendo que haces algo electrosensual, baile sensual, y lo que provocas en el público, como puedes comprobar, es la risa. Tela, tela. Y además, he leído en una ficha que me han pasado que te gustaría participar en algún videoclip de Madonna. ¡Madonna mía! Pero que te conformas trabajar con David Guetta. Es que tengo aquí otra mejor. Mi voz emula a Marilyn Monroe. Bueno, la forma sensual sí, ¿no? La voz con intención, ¿no? Pero quieres decir ahora que está muerta, ¿no? Que no aprendemos ni a palos. Cuando vi que me alejaba de esta tierra tan querida, mi corazón protestaba. Bon dia, Filippo Landini. Bon dia. Hem tingut un problema de cable, no... Excuses sobre excuses. Gusta el pelambre y amo las cuitas,
Por eso me llaman la Viborita. Dejémosles que sean niños. Soy el Bigotes, no podía imaginar que un día pudiera atreverme a rapear. ¿Tú se das cuenta que así no? I get some music. A ver, poner música. Música, poner música hip hop. ¡Rico! Tu voz tan hermosa, de verdad, como una canasta llena de rosa. Esto es el prom. Qué poco ha durado, ¿no? Ahí va. Bueno, un poco 6 minutos, a ver lo que duras tú, guapa. Por cierto, que mi vestido no os cabe ninguna. Yo creo que sí te agradecería que la Junta, oye, vinieras, pusieras tu tema y llegar a un acuerdo entre todos. Sí, ¿va a ir a la Junta o no? No. Nos visten con ropa carísima y tal, y luego nos hacen sentar aquí como si estuviéramos en un establo y tú fueras la Virgen María. Y tú tienes... ¿Qué tienes de Virgen y de María? Bonet salió en el minuto 43 de la primera parte con toda esta parte de la rodilla, con toda la rodilla amoratada, y a raíz de aquella entrada de Miguelín, Bonet tuvo que dejar el fútbol. ¿Tú se acuerda de Bustillo? Sí, perfectamente. Pues sabes quién lo retiró del fútbol, ¿no? Pues no recuerdo. Pedro de Felipe, en un Barcelona-Real Madrid, amigo. Encantado de verte en persona. Muy bien. Eres más feo. Mira el que se tiene que poner una máscara. Hay un tío en el cine en España que lo peta, que es Santiago Segura, y cada vez que hace una peli el tío arrasa en la taquilla y tal, y entonces le hemos dicho, oye, enséñanos un poco, clases de cine. Y dice, clases no. Ha dicho leccioncilla. Se ha sentido abrumado. Porque, claro, los dos tenéis Goya, él no tendrá un Goya en la vida, claro. Esto que has comentado, no es que me guste corregirte, pero tengo 3 Goyas. Al frente, Tibidabo, iluminado como una lámpara de Aladdin. Fantástico. Y veo que tiene la terraza más bonita del barrio. ¿Tú qué sabes? Alfonso Rojo, buenas noches, Alfonso. Muy buenas noches, Antonio. ¿Has venido en coche o en el AVE? Yo decía que no te has gastado ni un eurito en comprar un billete de AVE, porque podría haber estado aquí hace ya media hora. Llevo 3/4 de hora ahí fuera, esperando a que me dierais paso. Estaba rico todo. Escoges sí, muy con bueno. La mano, he comido bocadillos nosotros. ¿Bocadillos de qué? Pues, ah, que trabajáis los viernes. Sí. Perdona, mira, aquí la única que ha llevado a sus hijos a la escuela pública ha sido yo. No, yo también. Tú no. Yo también. Tú te has ido a Suiza a llevarlo a un colegio privado. No hay nada más que jaleo. Una muy cosa, fea lo tuyo. Feísimo. Celia, muy feísimo, feo. Feísimo. Eres muy feísimo. Sucia. Y cuando impresentable. Mi hija, y cuando mi impresentable. Hijo, levántate de la mesa. No tienes derecho a hablar de mis hijos. Enseñanza no tienes derecho. Que ha sido muy cerca. Cuánto amor, ¿eh? Allí se esperan 200.000 personas a lo largo de todo el fin de semana. Carolina, no oímos que haya empezado la música todavía, ¿no? Bueno, la música ha empezado aquí a sonar a las 4:30 de la tarde. ¿Por qué no sacáis? Dígame. El programa de Ana Rosa es una mierda. Bueno, vale. ¿Está de acuerdo o no? ¿Se equivocó su consejero? Que no voy a comentar eso. Cuidado. Hay temas muy importantes en España y en el mundo para que vayamos a hablar de ese tema. Bueno, ya sabe que aquí los asuntos importantes no solo los decide usted. Es que trabajo aquí, guanyo més de la meitat de la gent espanyola. I el teu pare guanya més de la meitat de la gent espanyola? ¿Quién es de los tres más joven? Vale. Es Novak Djokovic. ¿Por qué? Porque nació después que Rafa Nadal. ¿Qué edad tienes? Un montón de años. ¿Por qué haces esto? Claro, ¿por qué? Eso. Guay, 35. 35. Bueno. Ah, mira, aparentas más. Voy a ayudar a buscar tu mesa. A ver, ¿vale? Venga. Venga. Vitoriano tampoco. Oye, que no estoy ninguna mesa yo, pues nada. ¿Cuál es su mesa? Esta, creo que... ¿A que no tiene mesa el pobre? Si es que ya quién se acuerda de él. Sin duda, si hablamos de frases míticas de cine, la que más me gusta es la de Lo que el viento se llevó. Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Te lo tomaste al pie de la letra, hijo. Quiero dar 2 consejos. Uno a Paco Bullo. Se dice fútbol, no fútbol. Tienes una gran cosa en común con Paulina, que es que las dos desafináis como perras. ¿A ti quién te gusta más, Higuaín o Benzema? Puntosilla. El tema de la sonrisa, en tu caso, es especialmente importante. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que tiene de femenino tu cuerpo, lo tiene de masculino tu cara.
I hem comprat aquestes bosses, d'acord? Que això són bosses? Bosses compostables, com es nota que no les fas servir. El siguiente punto. En el de los 100.000 euros y los nombres. Vamos a ver. Esto está en el punto que a mí me dé la gana, que para eso estoy yo hablando. No. Hola, dígame, señora, ¿qué ciudad busco? La E3. ¿La ha dicho? La E3. Que es que no te enteras, Contreras. La E3. ¡Cuidado con el zapi! Y a mí que me dijeron que con la comida no se jugaba, macho. Pues yo de comer poco. Tú de comer poco. Kiko. Y yo de comer mucho. Y yo sí, de se comer mucho. Se bebe, ¿a que sí? Pues igual que este. Se bebemos, mira. Igual que este. Igual que el padre. Vale, bueno. Bueno, solo por eso te diré que tú sí que vale, amigo. Aunque me hayas llamado gordo por toda la cara. No soy el primero. Hola, Mario. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué te viste de mujer? Mira, yo otra vez me parto y me mondo. Esta señora está tonta. Esta mujer es un poquito inculta, lo digo con toda la sinceridad. O por lo menos no comparte la misma cultura que tengo yo. Soy bibliotecaria documentalista en paro. ¿Bibliotecaria? ¡Bibliotecaria! ¡Oh! Una rata de biblioteca. Vas a treballar net, eh? No pot ser això. No podem barrejar la porqueria amb la net, ¿vale? Vinga. Y eso dos ulleres de feltú en tu casa. Queremos preguntar hoy por qué los matrimonios de hoy en día duran tan poco. Porque no nos aguantamos. Mira, yo no le aguanto a este. Todo el mundo habla de Messi, pero nadie habla de Cristiano, que las grandes campeonatos del mundo que está ganando. Guti, ven un momentito. Una pregunta, que estamos aquí discutiendo una cosa. Que he estado discutiendo yo con Alex o Doherty, que dice que tú no vas a saber cuánto es 5 al cuadrado. Lo sabes. Discute. ¿Qué hora tienes, José Luis? Las 12 y 20, más o menos. Y 26. No, va usted con más retraso que la Renfe en los años 40. Mira, Mari Carmen, te voy a hacer un favor como el que no te han hecho en tu vida. La próxima vez que trates de imitar a alguien cantando, elige a alguien de tu altura vocal. Es decir, una Llurena, una Carmele Marchante o un Chiquilicuatre. Te quiero contestar. Contéstame lo que yo te dé la gana no después de que yo haya hablado con tu compañero. Buenas noches. Buenas noches, Axel. Que en 8 personas no haya ni una sola con criterio y con vergüenza. ¿Le darías un beso a Pepe? Antes me vuelvo bollera. Era un mineral de hierro sensacional de bueno. Tú que has estudiado poco igual no lo sabes, pero ella sí. El protagonismo se lo llevó Iturralde. El árbitro salió del túnel de vestuarios para enseñarnos cómo le quedaba el uniforme. Esto para que dice que estoy gordo. Todas sus apuestas hasta ahora siempre han sido por caballos perdedores. Y encima tiene una persona que le apoya, un peso histórico, un veterano como Felipe González, que también siempre se ha equivocado. Le noto un poquito bajo de tono. Desde luego en su equipo no está Felipe González. Y usted dijo, soy la niña de Felipe González. Pues con un padre como Felipe González que prefiere a otro. ¿Usted nos ha visto estos últimos días hablando de las PIP y escuchando a mujeres? Yo no veo este programa, yo estoy trabajando. Está trabajando. Oye, pues pero anoche me empapé de los 8 programas que habéis hecho. ¿Y qué le parecen? Basura. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. ¿Por qué? ¿Por qué le parecen basura? Porque doctor, no tienen ustedes ninguna información fiable. Ya han montado una alarma sin información fiable. La alarma la hemos montado nosotros, sí. Espejo Público. Sí, sí. Esto es un engaño como toda la televisión, que es putrefacta. Cirujano Jaume Serra. Hola, me dice que no le llame doctor porque no es doctor, ¿no? No es doctor. No le puedo llamar doctor a Jaume Serra. En mi presencia, ¿no es doctor? No. Es licenciado en medicina y cirugía, especialista en plástica y punto. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. La entrada de silicona y la salida de prótesis no coinciden en los tonelajes. Ya. Le voy a hacer otra... Calma. Usted ha hecho la pregunta, ¿le interesa la respuesta o no? Me interesa mucho. Otra cosa es que me aburra, pero interesar me interesa. Ah, bueno, si le aburre ese asunto suyo que no quiere tener la información. Es una persona educada, correcta, civilizada. No me interesa en absoluto su opinión de si tengo o no tengo. ¿Y sus pacientes? ¿Le interesan sus pacientes? Me interesan mucho. Esto parece el Vietnam. Yo voy a tener el detalle de no calificar su trabajo. Me parece muy bien. De verdad, me reservo el calificativo. Resérveselo. Pues ahí lo dejo. Y a la meva esquerra, la Llana. Mucho gusto, encantado. Llana. ¿Y qué? Que diu Llana. ¿Está clar? ¿Em perdones? Sí. Sí? Bé. No sé, ella te la perdona a ella. ¿Em perdones, Llana? Sí. Sí? Moltíssimes Esto gràcies. Esto Llana. ¿Quieres de novia, Natalia, cuando tengas no. 14? No. Patapam. ¿No quieres ser mi novio? Sí. Es que hay gente más guapa. Este conejo lo que tiene es humedad. Y no es un conejo.
conejo, es un león. Que no te entera. Miedo a esa operación y a ganas de que te la hagan para poder ver completamente bien. Pero tú, de verdad, tú estás enferma y tú me preguntas la suerte, no me preguntas la salud. A ver quién es. Y la salud, también se puede. ¿Dos enchufes tiene ahí? Pues pato. ¿No tiene miedo a que esto salga ardiendo? Larga para que morí. Es el hámster ruso. ¿Y por qué se llama hámster ruso? Porque es de Canadá. Te dirigiste a mi abuelo como un dictador asqueroso. No lo intentes. Cuando yo califiqué de asqueroso a tu abuelo, no lo hice como persona porque yo no conocía a tu abuelo. Por eso. Claro. Yo califiqué de esa manera a alguien que durante 40 años ha tenido, pues, a este país sometido. Te ayudo, Rubén. Perdona, que te he dejado. A ver. ¿Eso qué es? ¿Que eres cabezón? Un momentito, que yo sé que tú... Está metiendo otra vez... Todos los días tiene que tocarme. Vengo de Alcorcón, Madrid. ¿Sí? Y soy operador informático. ¿Eres informático? O sea, que ligar poco. Cerramos micrófonos con... No, tranquila, Nagore, que no está pasando nada. Es que teníamos a unos cerdos aquí en el plató que estaban nominando, comían tortas... Un momento, pensé que era Leticia. Esto es una pasarela de famosos. Qué antiguo esto que he dicho, ¿eh? Sí, no, te ha quedado muy antiguo, antiguo, ¿eh? Como el peinado, Albert. ¿Dónde ha dejado la moto? No, el R8 en la puerta. No, lo digo por la cadena. Ah, vale. Pero qué grande. ¿Qué pasa? Que en este país tampoco estamos muy acostumbrados a ver bicampeones tan simpáticos. Tenemos a Fernando Alonso y, claro, no nos sirve. El que tenga más pinta de futbolista podría ser. Pero bueno, Guti no tiene pinta de futbolista y tampoco juega al fútbol, claro, es verdad. Sí. Es que, esto no es un animal de compañía. ¿Qué compañía tiene una serpiente? ¿Tú sabes las parrafadas que me meto yo con una serpiente? Bueno, eso ya depende del estado psicológico de cada uno. Es que tengo una novia. Sí. Tengo una novia que me quiere matar y me echarme al río. ¿Qué hago con ella? Pues probablemente te lo hayas merecido. ¿A ti no te parece injusto que el presentador de este programa vea por aquí pasar regalos y dinero y nunca me lleve ninguno a casa? ¿No te da tentaciones de regalarme algo? Hombre, para eso tienes tu paga al mes, ¿no? No em facis explicar-te ara per antena què és la ginesta. Ja ho sé, que és la ginesta. Jo l'he vist ja al bosc. Al bosc? Sí. He hagut d'entrar a Google. Hoy hemos hablado con Luis del Olmo, yo les decía que es una persona que queremos, maestro de periodistas, le hemos seguido durante años, vamos. Ha sido nuestro maestro, mi maestro profesional todo. Y el mío todos. También, que trabajé 20 años con él hasta que me echó. Tenía ganas de encontrarme con vosotros. Pues ya, es su momento para... ¿Cómo son tan sinvergüenzas esos que están en el telediario? No llevan nada a patitas. Es que no ven nazca rojos por todos lados. Radicales de todo tipo, vascos, catalanes. ¿Qué estáis haciendo aquí? Nada, disfrutar del carnaval. Intentar ligar algo. ¿Intentar ligar? Yo creo que has ligado, majo, ¿eh? Y no te ha ido mal, la verdad. Es pagada, ¿eh? Con todos los respetos, mire, llevo 20 años dando clase en la Universidad Española. ¿Ah, sí? Y si usted fuera uno de mis alumnos, no me quedaría más remedio que suspenderle. Cristian, antes de que pasaran 24 horas... ¿Ponlo? Y si me equivoco, rectificaré. Por supuesto que te equivoco. ¡Pero que no me interrumpas! Los penaltis los fallan los que los tiran. Y claro. Ole, el que tiene narices para tirarlos. Porque ya a mí, por ejemplo, me he enterado hoy... Eso te lo quería haber oído yo decir de Messi el día anterior. Pero estoy seguro que eres en este momento el virgen más famoso de España. Y el más deseado, seguro que también. ¿Y tú qué sabes? Que a mí me interesa muchísimo la cultura gay, ¿eh? Tengo todos los discos de Ricky Martin. He ido a todos los conciertos del Don John y veía todos los farcios de Guti. ¿Corres o haces algún tipo de...? Sí, algunas veces me voy a correr por las mañanas. Vale, pues vete corriendo al autobús. A ver, pruébelo. Que le da un bocado al micro, que no, que es al arroz. ¿Qué tal está? Muy bueno. Tiene un poco a dulce. ¿Y qué puede ser ese dulce? Dale, sí, por favor, señora, que estamos rodando. Buenas noches. Que llevo 2 horas para hablar con Silvia. Y aun con este pelazo yo me pongo pelucas. Pues venga. No, ahora no me da la gana. Pundolote te ha hecho famoso, lo que nunca fuiste como futbolista. No, pero lo has sido ahora como comentarista. Yo quiero aprovechar para animar a la gente a ir al teatro, porque hay mucha gente que es que el teatro es muy caro, mentira. Pero por ejemplo, Mónica el fin de semana se gastó todo el dinero en beber. ¿Está por aquí usted? Sí. ¿Y qué le parece el río? El río, una mierda.
mierda. ¿Queda claro? Bueno, y cuéntame cómo ¿cuándo has entrado? ¿Cómo ha entrado? Pues ahora mismo, por la puerta. Echaste de menos ayer, imagino, ayer domingo, por Twitter lo vi, una locura, que por qué no estáis, pues no os daba la gana. Por cierto, ¿delantal nuevo? Sí, sí, para la ocasión. Muy discreto. Esta noche debe de pesarte la ceja. Esa que tienes continua. También está muy enganchado al Twitter, ¿eh? Sí, ahora se aficiona muy. La verdad es que sí. Es muy activo, es muy activo. A ver si se aficiona también a guanyar cursos. Queda muy bien. Así le queda muy original. Sí. ¿Quieres ayudar, Aubrey? Claro que sí. Pues mira, podrías barrer cuando hayamos terminado. Ya has dicho una cosa antes, has dicho, Miguel no se fija en las cosas buenas que yo hago. Es que no las ha sabido. El que vull dir és que, com és que hi ha la creença de que les patates engreixen. Digues. Però bueno, a veure, jo també dir-te que si tu estàs molt prim i et vols engreixar... No, jo no estic prim, estic correcte. Que a més a més es cultiva el Maresme, aquesta. Aquesta és Maresme, Maresme 100%. Aquesta es cultiva el Maresme, aquesta. No, però que aquesta patata és dels Estats Units. Perquè ara van amb avions les patates, també. Aquesta patata pràcticament podríem dir que és arrencada de fa d'ahir. Sí, però feta la llei, feta la trampa. Per què? Perquè aquestes patates segurament porten un mes de conservació en càmera. Pela-la tu, que en sabràs més. Què vols, pela la patata? No ho sé. Això és un vermell, això és el que dèiem ahir. Això què és? El vermell. El vermell. No, el vermell és el color de la patata. Vermell, vermell, vermell. Què trobes a faltar? Una cosa. Què? Home, el bufet d'això, de Vic. És d'Osona. Dir d'Osona, doncs Vic està a Osona. Aquesta patata és molt tardana i s'arranca a final d'agost, per això no la tenim present aquí. O sea, el Bronx de Nueva York al lado de esto no es nada. Esto es el Bronx. Es de ser inútiles, ¿eh? ¿En qué idioma está escrita la ópera Las bodas de Fígaro de Mozart? Uno, due, tres, cuatro. Inglés, indio, holandés, hindú. Uy, 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 uy. Hispano. Prueba, prueba. Islámico. ¿En qué película de los Coen aparece el marido de Penélope Cruz? No es país para muertos. ¡Esto es un desmadre! ¿Cuál es el alimento favorito de las morsas? Paella. Caramba, no me diga. En la antigua Grecia, ¿qué fruta debía comer la recién casada justo antes de la noche de bodas? Cebolla, no. ¿Qué dice, hippie colgado? Pepinillo, no. Un pepino. ¿Con qué otro nombre conocemos a los leucocitos? Glucutus blancas. Glucutis. Me voy a caer, creo. Coñus. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh? Es una criatura fantástica que da miedo y alguien con grandes cualidades. Maestrolo. ¿Qué dice usted? Maestrolo. Es de ser inútiles, ¿eh? Súmale al número del día de Navidad el día del golpe de estado de Tejero. 23 más 25, 40... Uy, 41, 42, 43, 44, 45, 46... ¡Bingo! 47, 48, 49... Según el refrán, ¿qué es comida de tontos? ¿Pan tuntún? ¿El término inglés se usa cuando un jugador de fútbol marca 3 goles en un partido? Aquí, control medio. Suma el año en que el hombre llegó a la luna más los tripulantes del Apolo 11. ¿Eso de qué tiene tomate? ¿Cómo se llama la madre de la Virgen María? Ave. ¿Pero qué dices? Ana. O sea, ¿qué estabas pensando? ¿En Bisbal? En la Ave María, sí. ¿Cómo se llama la típica bebida brasileña que se prepara con cachaza? El carapiña. Carapiñao. ¿Qué dice? Carapiña, carapiña, corapiño. Deja de beber.
que te está sentando mal. ¿Con qué adjetivo se conoce a los jóvenes que encabezaron las protestas del 15 de mayo? Indígenas. ¿En qué año acabó la Guerra Civil Española? 1800... Hoy. ¿Fue el pintor de cámara de Carlos IV? Gala. ¿Quién sabe? Gila, gula, gla, gle, gli, glo. Tuve glu. Niño pelirrojo de una colección de cuentos infantiles. Pero ánimo. Ven, ten, sen, ven, pen. No tiene ni idea de re. ¿A qué clase de animales dieron origen origen los dinosaurios? Pues no lo sé. ¡Animémonos! Ubis. Ovos. Avos. Las chicas tienen algo especial. Las chicas son... guarrillas. Animal invertebrado que forma los arrecifes. Eso es más complicado de lo que yo pensaba. El co... el... Prueba, prueba. ¡Va, mamá! El conejo, el colibrí... ¿Pero qué dices? Arrecifes... El... Quin pou d'experiència i sabidoria que deu ser aquesta persona. Según la leyenda, ¿en qué país podrías encontrarte con el monstruo del lago Ness? Estonia. ¿Cómo has dicho? Estonia. Otania. 10 segundos. Etiopía. Ay, no lo sé. Hay un nivel cultural de formación bastante alto. ¿Qué elemento químico tiene nombre de cerilla? Mixto. ¡Es el roja, no! ¿En qué plaza española se iniciaron las acampadas del movimiento 15M? Tic-tac, tic-tac. ¿Muerte del sur? ¡Es muerte más mala! ¿Qué famoso cuadro pidió Napoleón que colocaran en su dormitorio del Palacio de las Tullerías? La mano lila. Siglo en el que nació Galileo Galilei. 21... ¿Qué política británica le dijo a un periodista? Los gallos cacarean, pero son las gallinas las que ponen los huevos. Fácil hoy. Política británica. Angela Merkel. Oh, oh, yeah. Competición que gana el equipo que se lleva la orejuda. Pues os atutan. Campeones de la... de la orejuda. ¡Bravo! Corredores con penetraciones. ¿De qué país es Franz Beckenbauer, apodado el Kaiser? América. Argentina. No me lo puedo creer. Buscamos países, 10 segundos. Ni idea. América. Australia. Beckenbauer, Kaiser. Es demencial. ¿De verdad? ¿Que no? Pero ellos... ¿Que no? ¿Cómo va a ser eso posible? Venga, la de tres. Una, dos y tres. Es de ser inútiles, ¿eh? ¿Qué parte de nuestro cuerpo puede crecer más de un centímetro al mes? Por favor. Pela. ¿Pero qué dices? Pala. Pila, pela. Pala. Pola. Pula. Pili. Pilano y nego, pilano. La pregunta es, ¿dónde tienes la pala? Cada vez la gente es más inteligente. ¿A qué club pertenece el tercer museo más visitado de España en 2011? Eso ni lo sé yo. F.A. Carolina, F.A. Castellona. ¿Eso qué es? Prueba, prueba, prueba. F.A. Cabezona. ¿Te sale Castellona y no te sale Fútbol Club Barcelona? Y yo soy del Barça de toda vida. Desgraciadamente, esto ahora ya no es así. ¿De qué país es originario el perro boxer? ¿Albania? ¿De dónde puede ser el boxer? 10 segundos. Prueba. ¿Alicante? Aquí hay nivel. Nacionalidad del revolucionario astrónomo Nicolás Copérnico. Peruano. ¿Qué dice usted? Pakistaní. Palalo. ¿Esto qué es? Francés. Español. Insuperable. ¿Qué hortaliza te puede hacer llorar como una magdalena? Coliflor. Hortaliza. Escarol, carola, caracola. ¿Qué dice? ¿Qué criatura era el hijo pequeño de la familia Monster?
Hembra lobo. ¿Qué queso no puede faltar en una pizza? ¿Las pizzas llevan queso? No, no, yara. ¿Qué conocido humorista catalán participó en la preselección de Eurovisión el año que nos representó Julio Iglesias? Arévalo, ¿no? ¿Eusebio? ¿Pero qué estás diciendo tú? ¿Qué mallorquín pintó la cúpula de la Sala de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra? ¿Miguel? Miguel Ciruelo. Eso no es así, nena. ¿En el interior de qué edificio se encuentra la plaza más antigua de Moscú? En el Kraken. En el Kronen. En el Kroben. En el Kromen. Crimen, Kremen. En el Krugen. En el Kramon. En el Krieger. En el Kroben. En el Kramon. No pare, sigue, sigue. ¿Quién fue la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92? Toby. Hobby, Hubby, Moby. Ubi, Revi... ¡Basta ya de tonterías, entendido! Apellido del hombre más poderoso del mundo según el último informe de la revista Forbes. ¿Quién sabe? Rambo no es... ¡No se tiene piernas, Dios mío! ¿Camps? ¿Qué familia contrata a Mary Poppins para cuidar a sus hijos? Familia Adams. Señor con nombre de animal que resuelve problemas en la película Pulp Fiction. ¿Toto? Con nombre de animal... que resuelve problemas en la película Pulp Fiction. Mono. ¿Qué pasa? Paso. Adrián. Señor Mono. ¿Con qué letras se representan los cromosomas sexuales de las mujeres? A, A. A. A, B, C, D, E, F, G, H, V. X, V, palito. ¿Qué par de cromosomas definen el sexo masculino en los humanos? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Yo estoy flipando ahora mismo. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. ¿Qué actitud? ¿Qué espíritu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y ahora qué? Paso. XX, XY. Qué buen ojo tienes, Luis. Estupendo. Eligiendo oponentes. Estupendo. L'APM està fent molt mal a la resta de programes del món. Hola. Sí, buenas noches. ¿Qué país busco? Roma. Ole tú, ole tú. Sí. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Taronsú. ¿Y qué país has encontrado? París. ¿Qué país has encontrado tú? Roma. ¿Con quién hablo? Con Oliva. Oliva, venga, ¿qué país has encontrado? Londres. María, venga, ¿qué país vas a decir? Edimburgo. ¿Cómo te llamas? Remei. Y Remei, venga, ese país. Ámsterdam. Muy bien. Mucha suerte, Almudena. Gracias. Dime el país. París. ¿Cómo es? ¡Qué barbaridad! César, venga, dime ese país. Londres. Y Leo, venga, ¿qué país has encontrado? Roma. Por de pura facha. Elena, venga, mucha suerte. ¿Qué país has encontrado? Lyon. ¿Cuál es la solución? Venecia. ¿Cómo? Venecia. A ver. Cariño, Venecia no es un país. ¿Qué provincia española que limita con los estados de Francia y Andorra? Guipúzcoa. ¿Qué fin de zona de Italia eres? Bolonia. ¿Pero eso es Bolonia? Bolonia. Eso es lo de los espaguetis, ¿no? Cuanto más tonto es el asunto, más me río. ¿Dónde está Irlanda? ¿Es Irlanda? Que no. Eso es que no. Esto es Irlanda. Esto es Irlanda, ¿no? Porque lo ves verde, ¿no? Has estado en Irlanda. Sí, sí. Un verano en Galway. Este alumno se le pedían países de la Unión Europea que lo situase en el mapa, y para él la Unión Europea es Portugal, España y Francia. ¡Muy bien! ¡Felicidades! Este chico cumple los 18 años en este año. En las próximas elecciones va a votar. Somos un país imparable. Creo que somos imparables. ¿Cuál es la capital de La Rioja? La Rioja no es La Toja. No creo que sí. ¿Vizcaya? Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. La Rioja, La Rioja. Claro. ¿Cuánto es 2x2? 4. ¿Por 2? 6. Viva la inteligencia y viva la sabiduría. Defíname macroeconomía. Que la economía está muy pequeñita, macro, muy mal. ¿Y microeconomía? Porque todavía está peor. Claro que sí. ¿Qué es el IBEX 35? Algo del seso. Yo creo que no. Te letré la palabra Euribor. Euribor. ¿Cómo has dicho? Euribor. ¿Pero qué dice? Euribor. Ah. Hay un nivel cultural de formación bastante alto. Te letré IRPF. R. P, C. ¿Pero qué dices? R, P, I, F. Bueno. I, T,
IRPF. ¡Estoy rodeado de locos! ¿A qué corresponden las siglas IRPF? Es el nuestro sino. Aquí en Depati Sembra. Los sindicatos de argentinos. Instituto del IRPF de Orgo. Esas cabezas no están bien. Buenas noches, ¿cuál es tu solución? Hola, buenas noches. Dígame la solución. España. ¿Cómo? España. No, cariño, España no acaba niña. ¿Cuál es la principal obra de Miguel de Cervantes? No sé. Pues os atuto. Lo sé hasta yo, que soy argentino. Bueno, pero a mí eso no me da... No lo digáis, ¿no sabes? A mí eso no me da de comer. ¿Practicas algún deporte? Equitación, agua. ¿Y eso qué es? Profesión acabada enero. Dígame, ¿qué profesión busco? Pintor. Muéstrame en qué parte del cuerpo está la campanilla. Eso es muy, muy complicado. Cuando me marché de aquí, estuve unos pocos días en el Ampurdán, que a mí me gusta mucho. Ahí estuve unos pocos días. ¿Dónde ubicarías el Ampurdán, Kiko? Muy cerquita de Burdeos. No aprendemos ni a palos. En España, la temperatura sube 0,5 grados al año. ¿Cuánto subirá en 15 años? Depende del cambio climático. ¿Ah, sí? Si la atmósfera, el agujero de la capa de ozono... se expande por los gases de yo qué sé. Hay que ver, menudo lío. ¿Tú sabes lo que es el apagón analógico? Sí, hay que hacerlo. Es dentro de poco, ¿no? ¿Pero sabes lo que es? Sí, claro, que se apagan todas las luces, contribuimos al medio ambiente. No tiene ni idea de red. Yo prefiero subir a Confucio. Pero eso es muy de Confucio, ¿eh? ¿Y quién es Confucio? Fue uno de los que inventó la confusión. Señora, ¿quién es Confucia? ¿O Confucio? Porque dicen que es un santo chino, que me digan a mí todos los santos santo españoles. Chino. Nuestra cultura es la que es. Eres la única en todo el plató que no lo sabe. Muy complicado, yo. Voy a decir... ¿Sí? La G de gato. No. Tienes que resolver. No. ¿Que no he tirado? No, no has tirado. Entonces, la resuelve mira. Directamente y ya está. Vale, la G de gato. Claro. Buenas noches, Delfina. Sí. ¡Venga, va! Ya te he reconocido por la voz. Dime, ¿qué ciudad te has encontrado? ¿Qué ciudad? Está un poquito despistadilla. La ciudad que busco termina en A. Lo pone bien claro, que termina en A. ¿Habrá quedado claro? Dime una. Lugo. Buenas noches, ¿qué ciudad busco? Burgo. Pero que la ciudad que estoy buscando yo termina en A. Eso es muy, muy complicado. ¿Qué ciudad busco? Bilbao. ¿Cómo? Bilbao. La ciudad, ¿cuál has encontrado? Vigo. Això és una presa de pèl com un piano. ¿Qué animal has encontrado tú con Geo? ¿Qué animal vas a decir? El cerdo. Es divertido, ¿eh? ¡El animal! El animal, yo diría que es un elefante. ¿En la tele? Estás en vivo y en directo. ¿Qué animal busco? Busco esto del animal. Dime la respuesta. Geopardo. ¿Pero qué es eso? Buenas noches. Ranita. De momento te va malamente. Dime un animal que no sea diminutivo. Va, te doy otra oportunidad. No te me distraigas, por favor. Otro animal. Ranita no es. Es en diminutivo. Es rana. Dime otro. Ranito. Qué grandes oportunidades de callarte has perdido a lo largo de tu vida. ¿Qué animal vas a decir? Ladilla. Buenas noches. Hola, ¿cuál es la solución? Iguana. Iguana, iguana, ¿no es iguana tampoco? Pues nada, que seguimos probando. ¡Toma ya! ¿Qué animal busco? Unicornio. Unicornio. Yo aún no me lo he encontrado en el zoológico. Revolución francesa. Año. Pues año. Unos... Hace mucho. ¿Napoleón? Es muy sabiendo que es toma. ¿Año? Ciento... casi 200. ¡307! ¿Antes de Cristo? Sí. No. ¿Después? 1800. 1850. ¡Y casi! ¿A quién le cortaron la cabeza? A Juana la Loca. Me tienes loca perdida. Juana de Arco, Juana la Loca. Eso es un equivocación. Bueno, Napoleón, no sé qué hizo, que se fue a conquistar algo... Y no se dio cuenta que hacía frío. ¡Mucho frío! ¿Qué papel tenía María Antonieta? María Antonieta. María Antonia Iglesias. ¿Alguna avería de tipo mental o afectivo está ocurriendo ahí? Pues la fiesta nacional se celebra porque el Día de las Fuerzas Armadas pues tiene que ser algo que pasó aquí. ¡Yo soy Sam! Día 12 de octubre, pues algo que Colón y... invadió eso, ¿no? No sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan. ¿Dónde está San Petersburgo, Kiko?
lejos. Anda. Muy bien. ¿Dónde está? Pues en Europa. ¿Pero en qué sitio? Cerca de Alemania. No me parece que sea muy listo el hombre. Capital de Finlandia. ¿Ves? Bueno. Pues yo diría capital de Finlandia. Ahora no lo puedo. ¡Venga, va, 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 va! ¿Dónde está Finlandia? Este tío ha estudiado. ¿Dónde está Finlandia? ¿Aquí o aquí? ¿Es donde el salmón, aquí no? O aquí. Noruega. No, capital de Finlandia, Noruega. Claro. Cada día nos deslumbra más tu inteligencia. Me gustaría que me dieras un verbo para definir a los indignados del 15M. Es una pregunta muy difícil. Claro, hay tantos verbos tan positivos detrás del 15M, pero valientes. ¿Pero qué dices, perdices? Pero un verbo, eso es un adjetivo. Sí, tiene razón. Tiene una inteligencia excepcional. ¿Hay alguien ahí? Rapidito. A ver, un verbo, tía, espérate. Luchar, envalentonarse. Creer. Pues sería más luchar pacíficamente. Sí, pero... No. Un verbo. Luchar pacíficamente. ¡Vamos allá! ¡Viva la cultura, amigos! ¿Cuál de los tres tenores no ha salido nunca en el anuncio de Freixenet? Vamos a ver. Me gusta la ópera, pero no me sé los nombres de los tenores. Pepe... El Goteras. Pepe, El Goteras. ¿Quieres decir José Carreras? Gracias, Cataluña. Uno de vosotros lleva un 35,1%. Otro, el 36,5%. Con lo cual, hay una diferencia de 9 décimas, si no me equivoco. Amigo, está equivocado. De 9, ¿no? No, de un punto... Bueno, no lo sé. La verdad es que las matemáticas nunca fueron muy fuertes. Por eso acabo presentando. ¡Es verdad! Yo te pediría, porque eres mayorcito, que me dijeras la tabla del cero. Ay. Esto es muy complicado. 0 por 0, 1, 0 por 0, 2... Vamos mal, vamos mal. 0 por 0, 3... ¡Ole, ole! Héctor. Sí. La tabla de 7. 7 por 8, 57. No. Falta 8 por 9. 63. Tampoco. Aunque se haga de cine, te deseaban que la fuerza te acompañe. Stargate. No. ¿En qué famosa guerra transcurre la acción de la película Apocalypse Now? En la Guerra de las Galaxias. ¿Saben cómo le llamo eso? Crimen. Continúa el título de la película, Los amantes del círculo... De lectores. Tremendo, para un guión de cine. Tienes que ir añadiéndole 6, 2, 8, 9, más 6. Fácil hoy. Tiempo. 94. 300. 306. No, no, no. 312. Ni uno vol dir ni una. ¿Cómo se te dan a ti los números, Eduardo? ¿Qué pasó en el mar del Caribe hace exactamente hoy 515 años? Que Cristóbal Colón descubrió Jamaica. Que se inventó la expresión tirarse a la Bartola. Se inventó la expresión tirarse a la Bartola. ¿En qué siglo nació una persona civil al mundo en el año 1345? En el siglo XVIII. ¡Ah, la mar! ¿En quin any mor crucificat Jesús de Nazaret, segons la tradició cristiana? El 3 després de Crist. No estoy preparado, señor. ¿Compramos una vocal o seguimos tirando? Venga, sí. Hombre, sí, compramos una vocal. Vamos a comprar una vocal. ¿Cuál? Quiero la M de Málaga. ¡Bravo! ¿Saben quién fue Lenin, no? Sí. El que creó la penicilina. ¿Quién es este señor? Hugo Sánchez, ¿no? ¿Te pareces tanto a mí? Yo me creía que Segovia estaba por ahí, Leo, de España. ¿Dónde? ¿En Rusia? Rusia. ¿Usted me podría decir para qué sirve la Constitución? La Constitución sirve para lo que te he dicho. ¿Cuántas comunidades autónomas hay? Dos. Uno, dos, tres. A ver, para empezar, Orense, ¿en qué comunidad autónoma está? Escucha la respuesta por el televisor. En una comunidad autónoma de España. ¡Esto se merece un aplauso! ¡Hemos trabajado mucho! ¿En qué provincia ubicarías la localidad de Burguillos de Toledo? En Guadalajara. No, en Toledo. Buenas noches, ¿con quién hablo? Conmigo. ¿Qué país busco? Buenas noches. Dime. O busca ta. ¿Tu solución? Patata. Ata tampoco. ¿Cómo? A ver, repítemelo otra vez rápido. Patata. ¿Solución? Claudio. ¿Con quién habló? Con Sija. Sija, venga, ¿la profesión? Pepa. Ah, Claudio, dime la solución. La solución, Claudio. ¿Cuál es el nombre de chico? Gumergindo. Con Pepa. La profesión. Sara. ¿Qué nombre busco? Anto. Dime el nombre. Gumercindo. ¿Cuál es la solución?
Gorila. ¿Qué nombre busco? Anto, pero no es Antonio, Anto. ¿Gorila? Sí. ¿Y dónde está la U? Gorila. No es sí. Anto, no es Antonio. Sí. No es No, Antonio no, Anto. ¿Qué animal busco? Buen nombre. Dime. Mona de Gibraltar. ¿Cómo te llamas? Margarita. ¿Un nombre de chivo de cabello? Anestesista. ¿Eh? ¿Qué nombre busco? Gumercinda. ¿Qué ciudad busco? Palma de Mallorca. ¿Solución? Gumercinda. ¡Ay, que me cansa este nombre! ¿Cómo, cómo? En Almádena. Hola, ¿qué nombre busco? A ver, sí, estafa. Carmen, ¿qué nombre ha encontrado? He encontrado Gumercinda. Un atraco, ¿no? Un nombre de chico, un nombre de chico. Y fíjate que ya desde un principio te hemos dado una pista muy grande y es que ese nombre acaba en O. Nuria, venga, ¿qué nombre has encontrado? Genaro. No. Dori, venga, ¿qué nombre has encontrado tú? Genaro. No. ¿Qué lo acaban de decir? Que no te entera. Mario, venga, ¿qué nombre has encontrado? Genaro. Ana, venga, ese nombre. Genaro. Ni una vol dir ni una. A ver, ¿qué nombre has encontrado? ¿Yo? Sí. Genaro. ¿Qué palabra busco? Baza. Baza. No es baza, no es baza. Sigo buscando. Venga, no es lobo, porque lobo va con V. Es una mujer. Digna d'admirar. Garonet que et fiques a la boca i serveix per xuclar amb la P 5 lletres. Mari Àngels. Vamos a verlo. Canutet. Palote. Però què diu? Com? Palote. No és palote. Venga, vemos panel. Y tiempo, tenista suizo considerado el mejor de todos los tiempos. A mí me parece muy complicado. Federer. Sí, ciudad capital de Suiza. Zurich. No, ciudad más poblada de Suiza. Madre mía. ¿Cuál de estos parques lleva la firma de Gaudí? El parque de Retiro. El de Retiro. Galloso, retírate, hombre. ¿Con qué moneda te darán la vuelta si compras en Ginebra? En euros. ¡Uf, no me lo puedo creer! En francos suizos. Que no te entera. ¿Quin animaló es la mascota de l'Espanyol? Un gat. Hostia, digo, me vais a matar. Un bate con V es A. VC, B, poeta, C, caldero, D, centinela. ¿Qué será? ¿Qué será? Optaría por la opción A, creo yo. Vamos a ver, espérate. No estás muy convencido. No, porque en el diccionario se escribe o de otra manera o puede que tenga varias maneras de escribirse. Un momento. Carlos. Yo creo que es la A, bate. Bate, VC. Sí, aunque también puede ser con W, pero... Yo no entiendo nada. ¿Cuál es un volcán? Vale, clarísimo. ¿El Mont Blanc? Sí. Seguro. El Kilimanjaro y el Everest están donde están, en el Himalaya. ¿Vos dir? Y el Himalaya es una cordillera por fricción, por corrimiento de placas tectónicas. Entonces, no puede ser un volcán. Es muy sabiendo que es toma. Pero y no... ¿Tú piensas, y por tío? Prudencia no ponemos pues, algo en el Kilimanjaro. Yo pongo el Mont Blanc. Tú pon donde quieras. Machulo yo. Es de ser inútiles, Bueno, Uriel, pues nada, como... Bye, bye, hasta otro ratito. Bye, bye. Per fi s'ha acabat aquesta tortura. L'APM està fent molt mal a la resta de programes del món. Hasta otro ratito, eh?